profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el primero.
dices para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Bye.
José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un beso fue libre, pero con precio de su Cristo en la cruz, un lado el salvo de todo honor. José en la prisión, un beso fue libre, que el otro precio de su Cristo en la cruz, un lado el salvo de todo honor. Sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Le preguntará: son estas en tus manos, y él responderá con ellas: fui herido en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas: fui herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa fiel, en el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición para el país, y después para Manasés. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación, el misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá gran llanto de Jerusalén, y la tierra lamentará cada imagen por sí. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará.
Señor Jesús. Sé la prisión, preso fue mi rey, y el otro preso, Jesucristo de la luz. La fuerza y el poder. Yo sé la prisión, preso fue mi rey, el otro preso, Jesucristo de la el primogénito.
Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Thank you.
Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde en la lectura de estos gloriosos mensajes. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por una oportunidad más que tú nos permitas, Señor, acercarnos con mucha honra, con mucho respeto, Señor, sabiendo de que es tu palabra de vida eterna, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio, Señor, este siendo el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. Tú dijiste que en Lucas 16, 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley, oh Padre amado, entonces dentro de tus promesas, todo ha sido cumplido, Padre. Apocalipsis 17 ha venido en escena, Señor, nuestro profeta se fue, pero ha quedado el alimento espiritual, más de 1200 folletos, escritos, mensajes, oh Padre amado, pero nuestra siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11 es comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y leyes, oh Señor. Permite, Señor, en esta tarde ingresar rápidamente a la escena de tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este nuevo mensaje que ya hemos iniciado, titulado Apocalipsis, capítulo 4, parte 2. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de enero del año 1961. De la misma manera, ya hemos entrado al año 1961. Y vamos a continuar desde los párrafos 15 que hemos quedado. Dice así: ¿cómo están disfrutando todas las revelaciones? Muy bien. Creo bastante como mi niñita Sara, allá atrás, ha llegado a hacer 46 revoluciones. Para mí, solo son revoluciones una y otra vez. Ustedes saben, yo quisiera que tuviéramos ahora hasta casi marzo o abril, solo para poner un lienzo muy grande aquí a lo largo de la parte de atrás y venir durante el día y dibujar esos cuadros y todo el cuadro y levantarlos y bajarlos como persianas. Ustedes saben, como siempre he soñado de tener alguna vez un tabernáculo muy grande en alguna parte donde pudiera alargar la mano y jalar este cuadro para abajo que atraviese toda la plataforma. Y revelaciones y las interpretaciones que el Señor me ha dado y tomar un puntero y comenzar por allí y traer estas edades. Luego nosotros terminamos con eso. Subimos ese, jalamos el otro para abajo así y comenzamos con ese y enseñamos sobre ese completamente. Oh, eso sería como un pequeño cielo, ¿no es así? Sentarnos durante todo el invierno, pasarlo sentados con el Señor. Es tan bueno estar a solas con Él. Ustedes saben, solíamos cantar un canto. Hay veces que me gusta estar a solas con Cristo, mi Señor. Yo puedo decirle todos mis problemas a solas. Ven, así debemos estar. Ellos solían cantar. Roy David solía cantar un cántico. Escabúllete y ora con Jesús. Todo señala, todo lo que ustedes pueden ver siempre cae directamente en la línea de Jesucristo, ¿no es así? Guiará a pasar el río. Te agradecemos por estas cosas, esta seguridad, esta bendita seguridad que tenemos, un ancla del alma que nos mantiene firmes mientras caminamos en esta jornada o navegando en el solemne mar de la vida. Y rogamos, Padre, como dijo el profeta, el desanimado y un hermano naufragado al ver nuestra estabilidad equilibrados, viéndolo, tomará aliento de nuevo o tomará ánimo de nuevo y se esforzará de nuevo, sabiendo que el Dios todo suficiente, si tropezamos o caemos, su gran mano está ahí para ayudarnos, su gracia es suficiente. Ahora rogamos Dios que nosotros esta mañana comencemos el año nuevo con himnos y cantando y regocijándonos y sabiendo que Dios nos guiará a través de la jornada de la vida y por el río de la muerte a esa tierra prometida. Nuestros ojos miran más allá de las corrientes
crecidas del Jordán esta mañana, donde los campos de trébol y los campos de plantas de hoja perenne están creciendo. Y rogamos, Dios, que nuestras almas capten esa visión y que nunca la suelten. Algún día, cuando tengamos que ir a ese arroyo donde cruza, que como Elías de la antigüedad, el manto de Dios herirá los arroyos de la muerte y pasaremos sin ningún temor, concédelo, Señor. Ayúdanos mientras nos acercamos a tu palabra. Oh Señor, yo ruego que tu Espíritu Santo unja estas palabras. Ciertamente somos insuficientes para enseñarles, no siendo un maestro. Sabemos que la única manera en que podremos saberlo es de que ese gran maestro principal venga y tome su lugar de morada en nuestros corazones y subyugue nuestras mentes de tal manera y nuestros pensamientos, al grado que nosotros, Él interprete las Santas Escrituras a nosotros. Interprete las Santas Escrituras a nosotros. Solemnemente estamos dependiendo en eso. Piensa en eso, Dios. Oh, qué maravilloso que un Padre viviente como ese, que era desde ese es el mismo nacimiento de la eternidad, que descendiera a seres mortales y nos ayudara y trajera su palabra y la pusiera en nuestras bocas y corazones y oídos para que pudiéramos oírla y vivir, para redimirnos de una maldición con la cual no tuvimos nada que ver en quien viniera. Padre, porque he hecho por la raza humana y somos los descendientes de esa primera pareja. Y nacimos en pecado, en maldad fuimos formados. Pero un Dios justo y viviente sabe que nosotros no tuvimos nada que ver con eso, pero ha hecho una vía de escape y nos dio el privilegio de venir. ¡Cuán contentos estamos de que hemos venido a la casa del Padre! Rogamos ahora que tú bendigas nuestra iglesia aquí, el hermano Neville, nuestro valeroso pastor, tu humilde siervo. Rogamos por nuestros diáconos y nuestros síndicos, que tú les des el año más grande que ellos hayan tenido. Concédelos, Señor. Dales una larga vida. Fortalécelos, Señor. Son ellos, son tus siervos. Que ellos siempre puedan mantenerse valientes en el puesto del deber. Bendice al laico, a los miembros, a tus hijos amados que vienen a esta casa. Dios, reclamamos el alma de cada uno de ellos que cruza la entrada de esta casa. La reclamamos para ti, Señor. Ayúdanos a ser tales ministros que traerán la palabra tan sencilla y fielmente por el Espíritu Santo, que ellos anhelarán ser como tú, Señor. Concédelo. Sana a los enfermos y a los afligidos que entren. Y por todo alrededor del mundo, concédelo en cada casa de Dios. Finalmente, cuando tú hayas terminado, Señor, que podamos entrar en tus portales para sentarnos a la mesa de bienvenida de Dios y comer y vivir juntos a través de las edades incesantes. Hasta entonces, que tengamos salud y fuerza, felicidad, gozo, poder y fortaleza y las bendiciones del Espíritu Santo para guiarnos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Yo aprecio esa buena música esta mañana y apenas llegué a tiempo conversando con mi buen amigo, el hermano Shagon, y el hermano Gene allá atrás y otro hermano en la puerta, al grado que solo puede oír parte de ella, pero estaba entrando muy hermosa en la grabadora. ¿Cómo están disfrutando todas las revelaciones? Muy bien, creo bastante como mi niñita Sara allá atrás ha llegado a hacer revoluciones para mí. Solo son revoluciones una rara vez. Ustedes saben, yo quisiera que tuviéramos ahora hasta casi marzo o abril solo para poner un lienzo muy grande aquí a lo largo de la parte de atrás y venir durante el día y dibujar esos cuadros y todo el cuadro y llevarlos a bajarlos como persianas. Ustedes saben, como siempre he soñado de tener alguna vez un tabernáculo muy grande en alguna parte donde pudiera alargarla mano y jalar este cuadro para abajo, que atraviese toda la plataforma y revelaciones y las interpretaciones que el Señor me ha dado y tomar un puntero y comenzar por allí y traer estas edades. Luego nosotros terminamos con eso, subimos de ese, jalamos el otro para abajo, así comenzamos con ese y enseñamos sobre ese completamente. Oh, eso sería como un pequeño cielo, ¿no es así? Sentarnos durante todo el invierno, pasarlos sentados con el Señor. Es tan bueno estar a solas con Él.
Miguel, ustedes saben, solíamos cantar un canto. Hay veces que me gusta estar a solas con Cristo, mi Señor. Yo puedo decirle todos mis problemas a solas. Ven, así debemos estar. Ellos solían cantar. Roy Davis salía a cantar un cántico, escabúllete y ora con Jesús. Todo señala, todo lo que ustedes pueden ver siempre cae directamente en la línea de Jesucristo, ¿no es así? Una frasita de imprenta, pero vamos a continuar. Párrafo 16. Ahora, sobre las edades de la iglesia de las cuales hablamos los últimos 8 días en la reunión, luego anoche creo que llegamos al versículo 2 del capítulo 4 de Apocalipsis. Y yo supongo que todos ustedes estuvieron aquí anoche para captarlo. Y así que yo quizás si recorro uno o dos versículos de él esta mañana, yo ¿hasta dónde guiará el Señor? Yo no sé. He llegado como al sexto o séptimo versículo aquí, solo un pequeño contexto escrito donde puedo regresar en las diferentes partes de las Escrituras y sacar esas cosas y lo que estudié ayer. Párrafo 17. Y ahora nos damos cuenta, terminamos anoche creo en el versículo 2, comenzando en el 3 creo que fue, y terminamos con la voz de la trompeta. ¿No es correcto eso? La voz sonando. La voz sonando. Permíteme leerlo todo para que regresemos ahora. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como si era de trompeta hablando conmigo. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas. Sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono que estaba sentado era semejante a piedra, jaspe y cornalina, y había en derredor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Párrafo 18. Ahora esta hermosa, oh hermosa lección. Y esta mañana, poco antes de que yo viniera, llegué aquí al versículo 6. Yo pensé, oh hermano, no puedo pasar de eso porque aquí hay algo en este versículo 6 que quiero que todas las personas escuchen muy bien. Cuando lleguemos a estas bestias, las diferentes definiciones de estas bestias aquí, viendo en el original, no es, uno es una clase de bestia y las otras cuatro bestias son otra. Una es de un animal en el griego como animales salvajes. Esta otra no está traducida correctamente en el King James, versión de la Biblia en inglés, porque no son bestias. En la Biblia en inglés dice bestias en vez de seres vivientes, como dice en la Biblia en español. Son seres vivientes. ¿Y cómo esos seres, lo que eran, no eran humanos ni tampoco eran ángeles? Así que son seres vivientes. ¿Y cómo ellos tenían cuatro rostros y cuatro... ¡Oh, hermano! Traemos eso directamente al Evangelio y lo traemos de nuevo y lo colocamos hoy en día tan perfectamente como aquí. Y recuerden, cuatro es un número terrenal. ¿Ven? Y es una lección hermosa allí. Y así que yo estoy muy seguro que no entraremos en eso. Quizás lo haremos, pero es tan maravilloso. Párrafo 19. Entonces, si el Señor quiere, entonces, si estamos aquí, quizás el próximo domingo podemos tratar eso de nuevo. Tratar de continuar a ver si podemos terminar este capítulo 4 antes de que nos vayamos. No sabemos exactamente todavía dónde vamos a comenzar de nuevo. Ahora, nos damos cuenta que después de estas cosas... Después querría decir que después de que las edades de la iglesia habían cesado, entonces Juan fue llamado a subir más alto. Sube acá. ¿Qué significa sube arriba? Sube aquí arriba. Él le mostró todo lo que iba a suceder en el mundo de la edad de la iglesia. Entonces, después de que las edades de la iglesia habían terminado, nos damos cuenta entonces que Juan era un tipo de todo creyente verdadero que será llamado por Cristo a lo alto.
Es correcto eso. Es llamado. Sube acá. Y nos damos cuenta que la voz que le había era la voz de una trompeta. Repito, y nos damos cuenta que la voz que le habló era la voz de una trompeta. Clara, bien determinada. Y era la misma voz que le habló aquí en la tierra. Ven. Mientras él estaba en medio de los siete candeleros de oro, él estaba hablando a, o desde, oh, me gusta eso, hablando desde los candeleros. ¿Ven? Él estaba en los candeleros, hablándole desde ellos a su iglesia. Luego, cuando la edad de la iglesia había cesado, él dejó la tierra y subió al cielo y llamó a sus redimidos para arriba con él. Oh, ¿no es hermoso eso? Oh, eso hace que mi corazón salte. Y recuerden, a medida traemos estas cosas, quiero especialmente que los convertidos jóvenes como la hermana Ina aquí, y Ina, mejor dicho, y su esposo y Reina y su esposa y Charlie y demás, que entiendan que estas cosas y muchos de ustedes, los jóvenes que acaban de venir al Señor, que no han llegado muy lejos por el camino todavía, solo lo han saboreado a Él y vieron que Él es bueno y misericordioso. Ahora, fíjense en esto, que estas cosas que estamos hablando, lo que estamos tratando de hacer es establecer su fe, que cuando Dios dice algo tiene que suceder, eso simplemente no va a fallar. No importa, puede parecer que es 1 millón de millas y nunca puede suceder, pero Dios lo hará que se mueva y hará que suceda, y Él hace eso para probarlo a uno. Párrafo 20. Vean lo que Él le dijo a Abraham: lleva a tu hijo aquí arriba de la colina y mátalo, después de que Él lo había esperado 25 años. Y él dijo: llévalo aquí arriba y mátalo. ¿Cómo? Yo voy a hacerte padre de naciones. Y Abraham, de 100 años de edad, su esposa de 90 y su único hijo. Abraham tenía cerca de 115 entonces. Así que él dijo: ¿cómo va a ser él? ¿Cómo puede ser? Si yo, un hombre viejo, tan viejo como soy, y esperé 25 años, y tú me diste la promesa a los 75, y heme aquí de 100, y Sara tenía 65, y ahora ella tiene 90, ¿cómo? Después de que hemos tenido a este bebé, y tú me dijiste allá hace mucho, hace 25 años, cuando yo tenía 75 años de edad, que yo iba a tener el bebé después de vivir con Sara todos estos años. Yo era estéril y ella no era fértil. Así que entonces, ¿cómo? Sin embargo, tú me hiciste fértil y la hiciste a ella fértil. Y luego viniste y nos diste este bebé. Y lo hemos criado hasta los 15 años de edad, y tú dijiste que a través de este niño tú bendecirías a los gentiles y a toda nación en el mundo, y me harías padre aún de los gentiles, me harías padre. Entonces, en las edades que han de venir, Señor, que tú me harías padre de toda nación bajo el cielo a través de este niño. Y a través de este niño vendría un redentor, y a través de este redentor redimirías toda la raza humana. ¿Cómo vas a hacerlo, Señor? Ese no fue el pensamiento de Abraham, esa no fue la pregunta de Abraham. Obediencia. Él no dijo: ¿cómo vas a hacerlo? No es asunto mío. Tú lo dijiste, así que yo sé que tu palabra es correcta. Si tú puedes cumplir tu palabra para mí y mostrarme que cuando yo tenía 75 años de edad, cuando tú me llamaste y me dijiste: sepárate y viaja a una tierra extraña, he estado en esta tierra por 25 años, he quedado siendo un hombre viejo, viviendo con una esposa con lo que he vivido desde que ella era una muchacha, su media hermana, y entonces yo, todo este tiempo. Y tú me diste este bebé que tú prometiste, lo recibí como uno de entre los muertos. Y si tú dices: mátalo, tú eres capaz de resucitarlo de entre los muertos de nuevo. Oh, hermano, esa es la manera, eso es. Y él lo hizo. Párrafo 21. Y tan pronto él obedeció a Dios totalmente, apartó el cabello de Isaac de su cara.
sacó la lanza para matar a su propio hijo, su hijo unigénito. Dios estaba mostrando un ejemplo, mostrándonos para qué hizo él eso. Él no tenía que hacerlo, pero lo que lo hizo para que ustedes y yo pudiéramos mirar estas cosas en este día terrible y oscuro donde los corazones de los hombres están tan llenos de maldad, para que sepamos que Dios cumple su promesa. No importa cuán insuficiente parezca ser, cuán imposible pueda ser, Dios todavía sigue siendo Dios y Él cumple cada promesa que hizo. Párrafo 22. Eso es lo que estoy tratando de decirles cuando nos paramos aquí en un servicio de sanidad. Nos paramos aquí y usted dice, estoy enfermo. Y usted no hay duda. Usted no está enfermo. Pero Dios cumple su promesa. Entonces Él descenderá. Ahora ven, Él hizo una expiación aquí que Él lo sanaría. Eso es lo que Él ha hecho. Ahora lo único que Él les pide que hagan es creer eso, que se aferren a eso, así como lo hizo Abraham. Bueno, el doctor dice que yo viviré un día más. No me importa. Eso está bien. Eso es todo lo que el hombre sabe. Eso es lo mejor que él sabe. ¿Cómo iba Abraham a recibir este niño después de que yo había colocado aquí arriba y la palabra de Dios le dijo que fuera a matar al muchacho? ¿Cómo iba a hacerlo? Ese no es el asunto. Dios dijo que lo hiciera y asunto concluido. ¿Cómo me voy a mejorar si el médico dice que no me puedo mejorar? Yo, eso no es mi, para que yo lo cuestione. Es tomar la palabra de Dios y tan pronto eso es revelado a usted de que usted va a mejorar, entonces usted solo recuerde que usted va a mejorar. No hay nada que se lo pueda impedir. Eso es correcto. Ven. Párrafo 23. Así que cuando Abraham totalmente en obediencia, ¿cómo va a hacerlo él? En el último momento, los últimos 5 minutos vieron, los últimos 3 minutos, los últimos 2 minutos, el último minuto, los últimos 30 segundos, el último segundo vino cuando la mano ya estaba arriba, lista para quitarle la vida al muchacho. Dios dijo, detente allí mismo, detente allí mismo, ¿ves? Yo veo que tú realmente confías en mí. Ahora, yo solo hice esto, Abraham, para mostrarte al tabernáculo Branham en los días venideros, ¿ves? Que ellos deben confiar en mí. Ellos no deben dudar de mí en lo absoluto. Confiar en mí. Más o menos en ese tiempo, él aquí estaba un sacrificio. Él nunca lo hizo en vano. No, él nunca lo hizo en vano, porque en ese mismo momento un corderito había sido enganchado por los cuernos allá en el desierto. ¿Y cuántas veces hemos pasado por eso? ¿Cómo llegó ese carnero allá? ¿Cómo? ¿A través de todos esos animales salvajes? A 100 millas. 161 kilómetros de la civilización entre leones, chacales, lobos, toda clase de animales salvajes, allá atrás, bien arriba, sobre la cima de la montaña donde no hay agua ni pasto. ¿Qué estaba haciendo allí? Dios lo creó, lo colocó allí. Amén. Párrafo 24. Y verlo a él en nuestros días en que estamos viviendo. Ahora, esta mañana voy a tener que contar un montón de cosas personales para decirlo, para llegar a lo que quiero decir. Por eso estoy poniendo una base para esto de la manera en que lo estoy haciendo, antes de comenzar con esto. Quiero que entiendan que estas cosas que suenan personales no es la intención de que sean personales. Ellas solo son traídas para darles un ejemplo, para que su fe pueda descansar solemnemente en la fe que está en Cristo, para que puedan descansar sobre su promesa, porque Dios cumple su promesa tan perfectamente como puede ser ahora mostrándonos. Párrafo 25, por último. Concluimos ahí. Mis amados hermanos, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Apocalipsis capítulo 4, parte 2.
Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de enero del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga, en los párrafos 25 al 34. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este precioso mensaje. Apocalipsis, capítulo 4, parte 2, párrafo 25. Y miren a ese mismo Jehová Jiré, como Abraham lo llamó a él, lo cual en hebreo significa Dios proveerá para sí mismo un sacrificio. Dios puede hacer eso. Él hizo su camino. Si él dijo, él le dijo a Noé, ustedes dijeron, pues eso solo fue a Abraham. No, él lo dijo por toda la edad. Él aún lo está haciendo, está diciendo. Él le dijo a Noé allá atrás, a lo que vamos a entrar esta mañana, va a llover. Pues no había nunca una nube en el cielo. La corriente más grande de agua era un arroyo donde Dios irrigaba la tierra. Un pequeño manantial en alguna parte. Esa era la corriente más grande de agua que había. Ahora la gente dice, ¿cómo va a caer agua de allá arriba? Muéstrame dónde está allá arriba en todo el sol caliente. ¿Ven? Si hay algo allá arriba. Si Dios dijo, construye un arca que viene, es asunto mío construir el arca y prepararme, porque viene. Él es Jehová Jiré. Él puede proveer agua allá arriba. Párrafo 26. Y lo único que él hizo fue permitir que el hombre, hombre insensato y tonto, hiciera exactamente con su ciencia para cumplir lo que él sabía que vendría. Dios nunca destruyó al mundo. El hombre destruye al mundo. Dios no destruye nada. Dios trata de preservar todo. El hombre se destruye a sí mismo por medio de su conocimiento, como él lo hizo en el huerto del Edén, en el árbol y demás. Y así es que algún fanático echó mano de algún poder atómico en alguna parte, que ellos lo tenían. Ellos podían trabajar con él entonces, porque podían hacer cosas con él entonces que nosotros no hemos aprendido todavía. No estamos tan adelantados. Quizás se necesiten 3 o 4 años todavía, o más antes de que podamos hacerlo, para hacer lo que ellos hicieron. Ellos construyeron las pirámides y las esfinges y demás. Nosotros nunca podríamos hacer eso. No podríamos reproducir eso. No hay manera de que lo hagamos, a menos de que pudiéramos obtener poder atómico, el poder de la gasolina, el poder eléctrico. No levantaría una de esas rocas, no la movería del suelo. Y algunas de ellas son de una cuadra de alto, arriba en el aire, y pesaban 1 billón de toneladas, como las subieron allí arriba. Ven, ellos sabían. Párrafo 27. Y ellos soltaron eso. Alguien dejó que una de esas bombas atómicas apareciera en la pantalla de algunos otros. Allá en aquellos días, porque como fue en los días de Noé, como fue esa clase de civilización, esa clase de gente inteligente, como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Una repetición de lo que fue. ¿Ven? Aquí no hace mucho excavaron unos acueductos modernos. Estaban aquí en México, antes de la inundación antidiluviana. Ustedes lo vieron en el periódico. Esos son acueductos modernos, así como los que tenemos ahora, que se hundieron tan profundamente debajo de la tierra. Alguna cosa atómica los cubrió. Ella estalló y pasó por encima, así ven. Párrafo 28. Ahora, ¿cómo fue en los días de Noé? Hombres inteligentes con sus poderes atómicos y todo, podían construir pirámides, esfinges y demás. Como fue en ese día, así será. Pero la obra que ha de ser acortada en este día, porque ha de ser sacado un pueblo raptado, como Enoch, ha de haber
un pueblo trasladado. Estamos en esa clase esta mañana. El pueblo que está trasladado, como lo fue Noé, atravesó el diluvio. Pero recuerden, antes, no olviden esto, antes de que una gota de lluvia cayera, antes de que hubiera una cosa en el cielo, antes de que Noé hubiera tenido terminada el arca, Enoc fue llevado al hogar. Enoc fue el raptado sin morir. Solo comenzó a caminar un día y la gravitación perdió su poder sobre él. Y él halló que un pie estaba un poco más alto y el otro pie un poco más alto y el otro pie un poco más alto. Y cuando menos lo pensaron, él dijo, hasta luego, mundo. Solo continuó caminando hacia arriba, arriba a la gloria. Y cuando Noé miró alrededor y no pudo hallar a Noé en ninguna parte, él miró alrededor y no sabía para dónde se había ido Enoc. Entonces él dijo, ahora es tiempo de ponernos a construir el arca. Ven, se pusieron a trabajar en el arca para trasladar el remanente. Párrafo 29. Esa es la misma cosa que sucede aquí mismo. La iglesia fue llevada al cielo y Juan ahora es traído arriba con ella, con un tipo de los resucitados, como lo vimos anoche. Y nos dimos cuenta que esta misma voz que lo llamó a mirar atrás en la tierra fue la misma voz que lo llamó a que subiera. Todo cristiano, la misma voz. Charlie, ¿qué lo llamó un día allá en Kentucky que se diera vuelta? Es la misma voz que lo llamará, sube. ¿No está contento eso, hermano Evans? La voz que dijo, date vuelta, la misma voz dijo, sube. Oh, hermano, ahí está. Qué llamado, qué realidad. Clara, bien determinada como una trompeta. Date vuelta, sírveme. Sube a donde yo estoy. Párrafo 30. Allí lo vimos representados. Aquellos que murieron, Moisés para representar a los santos que murieron, resucitó. Elías con un grupo en el último día, parado allí con un grupo raptado, todos ante el Señor Jesús. Juan reveló eso. Jesús les dijo que él no moriría y que a ellos, si él viviera hasta que viera su venida, y los discípulos sacaron un dicho. Oh, yo quisiera poder entrar muy, muy profundamente ahora mismo por unos cuantos minutos para la iglesia. Todos saben y cada uno vive una vida privada con Dios. Es un asunto individual. Cosas del espíritu que lo llevan a uno a lugares de los cuales uno ni siquiera se atrevería a hablar. He notado esto en mi propio y pequeño y humilde ministerio, que hay muchas veces que yo he dicho algo y no he sabido por qué lo dije y no parece que está bien. Pero sin embargo, alguien dirá algo, pero yo observo y esa cosa llegará a eso tan perfectamente como pudiera. Dios lo hará suceder. Cuando yo quería decir algo, yo decía, bueno, ahora esperen un momento. Ese individuo, tal y tal, esto va a suceder aquí. Ahora, eso solo tiene que ser de esa manera. Pues realmente yo no sé por qué lo dije. Y cuando menos lo esperan, es exactamente de esa manera. Dios lo hace. Párrafo 31. Ahora, cuando estos discípulos habían dicho, oh, Jesús dijo que este hombre no moriría. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, ve a ti si él vive hasta que yo venga. Pero ver a los discípulos hacer un dicho de esos, entonces Jesús extendió su mano hacia abajo y tomó a Juan y lo levantó y le permitió ensayar todas las cosas. Ver el ensayo de la venida del Señor. Juan vio a la iglesia. Él vio el final de la edad de la iglesia. Él vio el fin de los judíos. Él vio la segunda venida. Él vio todo el orden. Y miren lo que Dios tuvo que hacer. Hervirlo en grasa por cerca de 24 horas allá, para dejarlos ver que él era divino.
que el Espíritu de Dios había ungido la parte del alma. Eso de afuera, lo terrenal, o como sea lo que le llamen la carne humana, lo había impactado tan divinamente al grado que grasa ardiente y caliente por 24 horas ni siquiera pudo quemarlo. Estaban tratando de sacar el Espíritu Santo de un hombre hirviéndolo. Ustedes no pueden hacer eso. Entonces lo pusieron en la isla de Patmos. Y él escribió el libro y regresó y predicó varios años. ¿Ven? Párrafo 32, por supuesto. Ahora, él tuvo que soportar un nombre malo. Él era un adivino, él era un brujo. ¿Cuántos saben que Juan fue llamado brujo? Sin lugar a dudas, Jesús también fue llamado así. ¿Ven? El mundo no sabe nada acerca de estas cosas. Él era un adivinador de pensamientos, ¿ven? Ellos decían que él era tan brujo al grado que él embrujó esa grasa, que la grasa no pudo quemarlo porque él la embrujó, solo porque él no estaba de acuerdo con sus ideas católicas. Eso era todo. Él era un siervo de Dios, que humilde, tenía una pequeña misión allá en la que la cuidaba. Él no toleraba esas cosas grandes, y así que Dios solo lo guardó y lo preservó así. Así lo hizo él con San Martín e Irineo, y por toda la edad. Él está haciendo la misma cosa hoy, viniendo hasta acá. Párrafo 33. Ahora, nunca olviden esto, que Dios prometió grandes sacudimientos y grandes y poderosas obras. Ahora, escriban esto en sus notas que están escribiendo. ¿Ven? Que el hombre llama poderoso y grande, Dios lo llama tontería. Y lo que el hombre llama tontería, Dios lo llama grande. No olviden eso, ¿ven? No lo olviden. Eso les ayudará en los años venideros, porque estamos buscando algo más grande cada vez. Y estamos recibiendo algo más grande todo el tiempo, pero la gente del mundo no lo sabe. Tampoco lo sabían en los días de Noé. Tampoco lo sabían en los días de Juan, en los días de Jesús, en los días de los apóstoles, en los días de Irineo, cualquier de esos días, ellos nunca lo supieron. Párrafo 34 para terminar. Aún Juana de Arco, ella era una mujercita santa. Cuando ella era nada más una muchacha, Dios la habló en visiones y un ángel le habló. ¿Saben ustedes lo que dijo la Iglesia Católica? Ella es una bruja. Y ellos la pusieron en un poste y la mataron quemándola. Los sacerdotes católicos lo hicieron. La mataron, la sentenciaron a muerte como una bruja. Y Juana de Arco murió como una bruja. Cerca de 200 años más tarde, ellos descubrieron que ella no era una bruja. Ella era una discípula de Cristo. Ellos le hicieron la misma cosa a todos los santos. Jesús dijo, ¿a quiénes de vosotros vuestros padres no persiguieron? ¿Cuál de los profetas vino que no hayan rechazado ellos? Dijo, paredes blanqueadas. Dijo, vosotros vais y ponéis el adorno sobre las tumbas de los profetas. Y vosotros mismos sois los que los pusieron allí dentro. ¿Ven? Él no se anduvo con rodeos, ¿ven? Él simplemente se los dijo. Párrafo 35. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Apocalipsis, capítulo 4, parte 2, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de enero del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 35 al 44. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Apocalipsis capítulo 4, parte 2, párrafo 35. Generación de culebras, dijo Juan, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No comencéis a decir que tenéis a Abraham por padre. Nosotros pertenecemos a ciertas grandes organizaciones. ¿Eres cristiano? Soy metodista, soy presbiteriano,
soy pentecostal. Eso no es en lo absoluto. Eso tiene tanto que ver como la nieve con la luz del sol. ¿Ven? No tiene nada que ver con eso. Si usted es cristiano, usted es un siervo de Dios nacido de nuevo. 36. Ahora, cuando Juan vino, lo vimos anoche. Ahora recuerden, cuando ustedes lleguen a esto, para el contexto del asunto, yo les dije entonces, recuerden, el mundo está recibiendo el sacudimiento más fuerte que haya recibido alguna vez. Ahora mismo, el mundo eclesiástico. Ahora recuerden, sin duda, en los días de Juan, los días de Jesús, habían grandes festivales y grandes oradores en sus días, grandes hombres intelectuales, y ellos atraían millares de personas. ¿Qué haría Caifás si él llamara a una reunión? Él traería a todo Jerusalén, reuniría a todo Israel, de todas partes. Otro dijo, ahora si Caifás dice una tal y tal cosa, eso sería magnífico. ¿Cree usted la escritura, rabí, reverendo, doctor, obispo? ¿Cree usted las escrituras? Por supuesto, creo las escrituras. Yo soy un erudito célebre. 37. Muy bien. Ahora, la Biblia dice aquí que vendría un tiempo en que habrá todos los montes saltarán como carneritos. Todas las hojas darán palmadas de aplauso. Y todos los lugares altos serán bajados y hechos bajos. Todos los lugares bajos serán alzados y hechos altos. Y será hecho por la voz de uno que clama en el desierto. ¿Cree eso, rabí, reverendo, doctor, pastor? Seguro, yo creo eso. ¿Cómo va a suceder? Dios enviará a un hombre poderoso a la tierra algún día. Él será grande. Él será una voz de uno que clama en el desierto. Él va a precursar al Mesías que va a venir. Y cuando Él venga, no hay duda en mi mente que Él descenderá del cielo y descenderá al templo y dirá, ahora vamos a tomar a todos los romanos y los mataremos a golpes. Eso es todo. Vamos a vencer a todos los romanos. Y entonces Él va a decir, desciende Mesías. Y el Mesías va a descender y vamos a moldear todas nuestras podaderas en nuestras espadas en rojas, perdón, o nuestras espadas en rejas de arado y podaderas, y ya no habrá guerras. Ajá, esa es la interpretación de ellos. 38. Pero, ¿qué sucedió cuando vino? ¿Qué sucedió? No hubo despliegue del cielo que ellos hayan visto. Hubo uno, pero no lo vieron. No lo vieron, ¿ven? ¿Cuándo saltaron todos los montes como carneritos? Cuando se bajaron todos los lugares altos y se alzaron los lugares bajos. Un predicador de cara vellosa salió caminando del desierto y ni siquiera sabía su abecedario. Según la historia, él entró al desierto a la edad de 9 años. Y no apareció de nuevo hasta que tenía 30 años de edad. Él vivía de las langostas y miel silvestre. Langostas son saltamontes, esos saltamontes largos. Ellos se los comen todo el tiempo. Bueno, ustedes los pueden comprar aquí mismo en él. No piensen que eso es malo, porque ustedes pueden comprarlos aquí mismo en el supermercado, si lo desean. Abejorros, abejas, langostas, serpientes de cascabel, cualquier cosa que ustedes quieran, ¿ven? 39. Así que él vivía de langostas y miel silvestre. ¡Qué régimen alimenticio!
pero él fue guardado por el poder de Dios. Él no se vestía con su cuello volteado, como alguien dijo anoche, el hermano Parnell o alguno de ellos. Él no se vestía con un saco de faldones largos y todo lo referente a eso. Salió del desierto con un gran pedazo de piel de oveja envuelto a su alrededor. Como yo he dicho, quizás, nosotros tenemos que tomar un baño cada día y tal vez él no tomaba uno cada 3 o 4 meses allá afuera en el desierto. Yo no sé, no había mucho que ver en él. Él no tenía un púlpito. Él no iba a ciudades grandes y tenía grandes campañas. Él se paró allá afuera, en las riberas del Jordán, con el lodo hasta sus rodillas, y dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Sí, ahí es cuando los lugares altos fueron hechos bajos, ¿ven? Y los lugares bajos hechos altos. Ajá. Sí, señor. Párrafo 40. Entonces, lo primero que sucede, ellos estaban esperando al Mesías que descendiera con ángeles y cosas y que se asentase sobre las bóvedas allá afuera y en el templo en donde ellos habían edificado para que él llegara allí. Así como estamos edificando lugares grandísimos hoy por todas las naciones y demás. ¿Ven? Y cuando vino él pasó por alto cada una de esas sinagogas, cada una de esas organizaciones, y descendió a un establo. Ellos lo forzaron a hacer eso. Eso es lo que es hoy. Él está forzado a hacer cosas, forzado a hacerlo, forzado a ser interdenominacional, porque su mensaje no coopera con las denominaciones. Su mensaje hoy, predicado por sus ministros, es interdenominacional, porque las denominaciones lo echaron fuera. La Biblia sí lo dice. Él está afuera, tocando, tratando de entrar, ¿ven? En su propia iglesia. Ahí es donde está, ¿ven? Es lo mismo hoy. Así que recuerden, lo que le parece grande al hombre es pequeño delante de Dios. Ahora, esa es la razón por la cual ustedes no tienen que tener muchas flores. Y cuando Dios venga otra vez, cuando Jesús venga de nuevo, ustedes se sorprenderán de esa pequeña lavandera allá en el callejón. Ajá. Ustedes se sorprenderán de ese hombre que no dice nada, que guarda sus secretos para sí mismo, caminando delante de Dios, humilde. Ustedes se sorprenderán. ¿Va? Yo prediqué no hace mucho en el juicio, las sorpresas en el juicio. No va a ser una sorpresa ver al contrabandista de licores allá. Él sabe que él va, seguro. No va a ser una sorpresa ver al mentiroso, al adúltero, todo allá. Eso, pero la sorpresa será y la decepción será aquellos que pensaban que iban. Ajá, sí. Y entonces ser rechazados. Aquellos que dijeron, pues espere un momento. Mi madre perteneció a esta iglesia. Mi padre perteneció a esta iglesia. Mi abuelo, abuela, he sido un miembro allí toda mi vida. Apártate de mí, hacedor de maldad. Yo ni siquiera te conocí. 42. Miren los días cuando el pequeño y anciano Simeón, un hombre desconocido, sin reputación, no sabemos nada de él en la Biblia, pero la Biblia dice, le había sido revelado por el Espíritu Santo. Allí está él, allí lo tienen, que él no moriría hasta que viera al ungido del Señor. Entonces, miren quién era Juan el Bautista. Alguna clase de hombre raro, un leñador allá en los bosques. Fue revelado a él, salió predicando el mensaje. ¡Miren eso! ¿Quién era la pequeña Ana? La pequeña Virgen María, allá en la ciudad de Nazaret, tan vil como Jeffersonville, y donde el pecado y toda abundaban,
pero ella se había conservado a sí misma pura, porque sabía que había un Mesías que vendría algún día. ¿Ve? José, un carpintero, había perdido a su esposa y estaba cortejando a esta muchachita. Y fue a través de allí que el Espíritu Santo llegó a eso. Y entonces el mundo viene y le da un mal nombre como Santo Rodador Pentecostal. ¿Ven? Le da un mal nombre, pues ese niño nació fuera del santo matrimonio. ¿Ven? Ellos creían eso y parecía que era así, pero Dios hace eso para cegar los ojos de los sabios y de los entendidos y lo revela a los niños que aprenderán. 43. Yo espero que haya suficiente base para cuando llegue a algo. Después de un rato, voy a mostrarles. ¿Ven ustedes este aceite? Ahora, lo que les he dicho, la base para ver que no es el hombre, es Dios. Yo señalaré a esto. Muy bien. Ahora, sube acá. Fue la voz. Y cuando él abrió, él oyó la trompeta sonar. Y entonces, inmediatamente, Juan estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu. Y tan pronto él entró en el Espíritu, él comenzó a ver cosas. Uno comienza a ver cosas cuando uno entra en el Espíritu. Primero uno tiene que entrar en el Espíritu. ¿Es correcto eso? 44. Ahora, ¿qué si ustedes fueran a un partido de pelota y ustedes dicen, a mí en verdad me gusta el béisbol? Ajá. Y ustedes se consiguen un asiento de primera fila, allá en el asiento de palco. Y ustedes están observando a los Yankees o Bulldog, equipo de béisbol, quien quiera que sean, jugando. Y todos ellos están teniendo un gran partido allí afuera. Y su equipo está por perder. Y de repente el moderno Babe Ruth coloca su bate de esta manera y dice, ¿ven allá lejos? Tienen tres hombres en base. ¡Bang! Y la hace salir fuera de la vista. Se quita su gorra y se abanica. Camina a la primera base y mira alrededor. Todos esos hombres yendo a segunda base. Se dan la mano con el hombre de segunda base. Camina, regresa caminando tranquilamente a la base de meta. Hace una reverencia, pues, ¡oh, oh! Los gritos, los brincos, las aclamaciones, los gritos de ¡viva! Pues ellos... Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos y recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 4, parte 2, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de enero del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 45. Dice así. Yo en realidad los he visto tomar estos. ¿Recuerden el viejo sombrero de paja? Fui a un partido de béisbol un día y vi a un hombre que pegó un jonrón. Y este hombre que estaba sentado enfrente de mí con un sombrero de paja se emocionó mucho. Él tomó su sombrero, lo jaló hacia abajo, le puso a él un cuello alrededor así donde la tropa salió. Pues él estaba pasándolo en grande. Él estaba tan fuera de sí que no sabía lo que estaba haciendo, pateando y vitoreando y gritando y saltando. Pues ahora, ¿saben ustedes lo que pienso? Él ciertamente tenía. Él amaba el béisbol. Él era un entusiasta del béisbol. Así como un entusiasta del cigarrillo, entusiasta del whisky. Yo soy... Un segundito.
A ver, ¿me confirma, hermana Reina, si me copia? Mil disculpas, tuvimos un corte de internet. A ver, ¿me confirma si me escuchan? Amén. Amén. Ok, disculpas, se fue el internet aquí en la ciudad de Quito. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Estábamos en el párrafo 45, vamos a regresar. 45 dice, yo en realidad los he visto tomar estos. Recuerden el viejo sombrero de paja, fui a un partido de béisbol un día y vi a un hombre que pegó un jonrón y este hombre que estaba sentado enfrente de mí con un sombrero de paja se emocionó mucho. Él tomó su sombrero, lo jaló hacia abajo, le puso a él un cuello alrededor así donde la tapa salió. Pues él estaba pasándolo en grande. Él estaba tan fuera de sí que no sabía lo que estaba haciendo, pateando y viroteando y gritando y saltando. Pues ahora, ¿saben ustedes lo que pienso? Él ciertamente tenía, él amaba el béisbol, era un entusiasta del béisbol, así como un entusiasta del cigarrillo o entusiasta del whisky. Yo soy un entusiasta de Jesús. Sí, yo amo eso. Yo, si uno llega a ser un entusiasta de Jesús, ¿ven ustedes un entusiasta de algo? Entonces, ¿pudieran ustedes imaginarse a ese hombre decir, oh, seguro, yo soy un entusiasta del béisbol y su equipo está por perder y los vio venir y ganar el partido de esa manera? Él miró alrededor y sí, supongo que eso estuvo bien. Oigan, él ama el béisbol. Oh, él es tremendo. Ustedes dirían, pues, a usted no les gusta, ¿verdad? Hay algo que no está bien en usted. Todo buen entusiasta del béisbol diría, ¿qué pasa con ese hombre? Algo no está bien en él. Mírenlo sentado allá. Eso están a tan cabos ahora, ¿ven? Oh, cuando uno es un entusiasta de Jesús y uno siente el Espíritu Santo hacer que penetren esas palabras, entonces algo clama. Oh, uno llega a estar fuera de sí. Párrafo 46. Yo espero que este hombre me perdone. Él está sentado aquí, cerca. El hombre grande, alto y de pelo negro, sentado aquí, que estaba parado allí, afuera una noche en el vestíbulo. Y alguien dijo algo más o menos, ayuda. Ustedes saben, más o menos bendiciéndolo de esa manera. Y el pobre muchacho tuvo un tiempo terrible. Yo sé que su esposa lo dejó y lo demandó para divorciarse porque él amaba al Señor Jesús. Eso es correcto. Y alguien dijo algo acerca de Jesús. Ustedes saben, él era como uno de esos entusiastas. Y él había estado en la guerra y había sido herido y todo. Sentí lástima por él. Vino al hogar con sus hijos y esposa. Entonces él le prometió al Señor que le serviría y en cuanto al Señor comenzó a bendecirlo y él se arregló con Dios. Su esposa se dio vuelta y lo demandó para divorciarse y lo dejó. Lo dejó sin decirle nada, pero él todavía era un entusiasta. Y cuando él se paró allí una noche y alguien dijo algo acerca de Jesús, algo, cuán grande era él, así él dijo, ¡oh, gloria! Lanzó sus brazos hacia adelante y aquí sus puños estaban salidos atravesando la pared así. Él no se dio cuenta de lo que hizo. Tenía sus puños metidos en la pared. Él dijo, hermano Bill, yo pagaré eso. Creo que el hermano Good vino y puso el pedazo, puso otro pedazo. A nosotros no nos importó eso, hermano, ¿ven? Nosotros solo estamos contentos de que usted es un entusiasta, ¿ven? Párrafo 47. Cuando el Espíritu Santo le hace algo a uno, uno no puede quedarse quieto. Hay algo que rebosa. Amén. Seguro, algo toma control. Un entusiasta de Cristo, cuando uno ama al Señor, hay algo en uno tratando de alcanzar, agarrando, hambriento y sediento. Jesús dijo, bienaventurados son porque ellos serán saciados. Bienaventurados son aún de tener sed, sea que lo que tengan o no. ¿Cuántos quieren más de Dios?
Muy bien, pues el hecho de que ustedes quieran más de Dios, ustedes son bienaventurados, solo por eso. Si ustedes no lo tienen, ustedes aún son bienaventurados y bienaventurados los que tienen hambre y sed. Ustedes son bienaventurados solo por tener hambre y sed, porque ustedes lo quieren. Son bienaventurados porque no hay, porque hay mucha gente que no lo quiere. Recuerden mi sermón de la otra noche. Ven como el retraso mental, como el retrasado mental. Él guardó la caja y tiró el regalo. Ven, no tomen la caja, tomen el regalo. Párrafo 48. Muy bien. Ahora, al instante, en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora fíjense, un poco más tarde, o lo vimos anoche, creo que sobre este trono, que nos damos cuenta que primero no había nada en el trono y ahora hay alguien en el trono, así que mostró que Jesús había subido con su iglesia a la gloria y estaba sentado en su propio trono. Sentado en el trono, eso es después de la edad de la iglesia. Ahora queremos llegar a eso después de un rato. Ahora ustedes dicen, pues, ¿dónde está su trono hoy? Ahora, hermano Neville, si yo paso eso por alto, usted me pregunta después de un rato, ¿dónde está su trono hoy? Creo que llegaré hasta ese punto. ¿Dónde está su trono ahora si él no está en su trono ahora? Él no está en su trono ahora. No, señor. 49 el párrafo. Y el aspecto. Muy bien, ahora. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra, jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en apariencia, en el aspecto a la esmeralda. Ahora, tomemos ahora el versículo 3 para empezar. Y así que jaspe, este que estaba sentado en el trono, el aspecto de él era, en otras palabras, cuando uno lo miraba a él, él estaba en tal esplendor, tal hermosura, o yo quiero verlo a él. ¿Y ustedes? Párrafo 50. Un día, yo recuerdo a la hermana Cadley, la hermana Woodward Cadley, creo que muchos de ustedes la recuerdan. Yo estaba al otro lado de la calle allí y mi esposa, que está allí sentada ahora, ¿se acuerda? Ella tenía frío en el cuarto y me levanté y tenía una estufita vieja allí afuera en una horneábamos nuestro pan arriba en el horno, en el tubo. Y yo hacía mucho frío y el viento estaba soplando. Era invierno, había nieve en la tierra y el viento bajaba por la chimenea y yo no podía lograr que esa cosa encendiera para salvar mi vida. Y yo estaba tan afligido acerca de eso. Y ponía un poco adentro, se apagaba de nuevo. Billy tenía frío y ella tenía frío. Yo estaba tratando de encender un fuego y entonces encendí por casualidad el radio y unos cuantos minutos para calentarse, se calentó, comenzó a sonar y la hermana Cadley estaba cantando. Cuando llegué a esa tierra en una costa lejana, quiero ver a Jesús. ¿Y ustedes? Oh, hermano, yo me senté en medio del piso y me quedé allí sentado y empecé a llorar. Ustedes saben cómo ella podía cantar así esa dulce voz suya de sinsonte. Yo quería oírle cuando crucé la frontera. Más allá, decía, quiero ver a Jesús. ¿Y ustedes? Pensé, oh Dios, sí, yo quiero verlo a Él algún día cuando las flores ya hayan pasado en las carrozas. Yo quiero ver a Jesús. ¿Cómo? Vele en su trono, su hermosura, su esplendor. ¿Y cómo? Oh, quiero pararme donde se paró Juan para que pueda solamente estar de pie y verlo a él. Párrafo 51. Aquí hace algún tiempo, allá el tiempo de la esclavitud, yo digo esto con respecto a mis amigos de color que están aquí esta mañana. Había un anciano de color y él era un fue un, a un lugarcito al que solía ir. Y solían hacer esto en Kentucky, tener cantos, quizás mamacos y demás fueron, pueden recordar cuando solían ir y cantaban. Ustedes saben, salían a las casas y ellos tocaban un órgano, los jóvenes y todos cantaban. Solían hacerlo aquí arriba en Utica y alrededor en los lugares del campo. Ahora tienen un cuarto de jalón, aproximadamente 1 litro de whisky, y allí en alguna parte en una fiesta de rock and roll. Párrafo 52. Pero
Entonces, ellos cantaban himnos. En una de estas antiguas reuniones de cantar himnos, había un anciano de color que fue salvado, y el Señor lo llamó a predicar, y al día siguiente él andaba diciéndole a los esclavos en la plantación. Él dijo: "El Señor me salvó anoche y me ha llamado a predicarle a mis hermanos". Y finalmente llegó hasta el dueño del rancho o el dueño de la plantación. Él lo llamó y dijo: "Sambo, quiero que entres aquí". Dijo: "Sube a mi oficina". Él le dijo: "Sí, señor". Caminó a la oficina. Él dijo: "¿Qué es esto que oigo que estás esparciendo, perdón, entre los esclavos? Entre esos hombres allí afuera, mis obreros, mis esclavos, ¿que el Señor te hizo libre?". Dijo: "Sí, señor". Él dijo: "Jefe, yo soy su esclavo". Él dijo: "Yo fui comprado con su dinero". Pero él dijo: "Pero la manera en que Dios me liberó anoche, Jesús me liberó de una vida de pecado y vergüenza y de una vida de muerte. Él me liberó". Él dijo: "Sambo, ¿lo dices en serio?". Él dijo: "Lo digo en serio". Párrafo 53. Él dijo: "Los oí decir que tú ibas a empezar a predicar aquí alrededor a tu pueblo en las plantaciones y cosas". Dijo: "Sí, señor". Dijo: "Eso es lo que me propongo hacer, predicar este evangelio a mi pueblo". Dijo: "¿Lo dices en serio, Sambo?". Él dijo: "Lo digo en serio". Dijo: "Ven, ven conmigo a la corte. Yo también voy a darte tu libertad. Eres libre de mí y eres libre de toda esclavitud. Yo te compré, eres mío y te estoy poniendo en libertad para que puedas predicar el evangelio a tu pueblo". Él fue y firmó la emancipación a la proclamación y fue puesto en libertad. Él ya no podía ser vendido como esclavo. Él era un hombre libre para predicar el evangelio. Párrafo 54, por último. Él predicó entre sus hermanos por años. Muchas personas blancas fueron convertidas bajo su ministerio. Un día el anciano llegó al punto de morir. Él había predicado por 30 o 40 años o más, y cuando él llegó al punto de morir, él estaba acostado en el cuarto, y muchos de sus hermanos blancos se habían congregado alrededor en el cuarto, y como por 2 o 3 horas ellos pensaron que él había partido. Entonces, cuando finalmente despertó y miró alrededor en el cuarto, él dijo: "¿Dónde estaba usted, Sambo?". Él dijo: "Oh, he regresado aquí de nuevo". "¿He regresado de nuevo?". Él dijo: "¿Qué pasa, Sambo?". Dijo: "Oh, yo crucé a la otra tierra". Él dijo: "Cuéntanos acerca de ella". Él dijo: "Pues yo acababa de entrar en su presencia". Y dijo: "Cuando me paré allí", dijo él, "había un ángel que se acercó". Dijo: "¿Es su nombre Sambo tal y tal?". Él dijo: "Sí, señor, lo es". Él dijo: "Entre". Entré y lo vi a él sentado allí. Él dijo: "Sambo, venga aquí ahora. Después de que lo haya visto a él, quiero que venga aquí afuera. Queremos darle su túnica, queremos darle su arpa, queremos darle su corona". Sambo dijo: "No me hable de arpas, coronas y túnicas". Dijo: "Pero se ha ganado una recompensa, queremos darle su recompensa". Dijo: "No hable acerca de mí y acerca de las recompensas". Dijo: "Solo permítanme estar de pie y verlo a él por 1000 años. Esa será mi recompensa". Pienso que más o menos así nos sentiríamos todos. Solo permítame estar de pie y verlo a él. Oh, tendré que tener un cuerpo diferente del que tengo ahora. Cada fibra de su ser solo para verlo a él. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 55 al 64. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura de este proceso meta, Apocalipsis, capítulo 4, parte 2, párrafo 55. Allí se paró Juan y lo vio a él sentado en el trono, y el aspecto de él era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Ahora, todas las cosas y cada palabra tiene un significado en la Biblia. Ahora, piedra de jaspe y de cornalina. Ahora, si ustedes se fijan, esto se compara con el resto de las escrituras.
En las partes de atrás de las escrituras, Él era Alfa, Omega. Él era el principio y el fin. Él era el primero y el último. Él era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él era todo y todo estaba incluido en Él. Mateo 17 muestra que arriba en el monte de la transfiguración, todo había sido reunido en Él. Párrafo 56. Ahora, jaspe era una piedra y cornalina era una piedra. Ahora, llegaremos a sus colores después de un poco. Ahora, quiero que ustedes se fijen en eso. Cada uno de los patriarcas cuando nacieron, sin embargo, toda persona tiene una piedra de nacimiento, piedra que simboliza el mes en que nació. La mía, yo nací en abril, el diamante, y diferentes meses representan diferentes piedras, pues con los patriarcas fueron lo mismo. Cada vez que un patriarca, cuando él nacía, él tenía una piedra de nacimiento. Y solo para detenernos aquí mismo por un momento, cuando aquellas madres hebreas, permítame mostrarle una palabra divina, amigo, para que su fe sea edificada segura en la palabra. Cada vez esas madres hebreas, cuando estaban en parto, cuando dando dolores de parto para nacer, dar a luz a estos hijos, las mismas palabras que ellas pronunciaban en su nacimiento le daba el nombre. El bebé que nacía de ella, su nombre, y lo colocó en posición en Palestina donde él va a estar en la venida del Señor. Los dolores de parto en esta madre, como Efraín, significa junto al mar. ¿Ven? Y a Efraín se le dio su porción junto al mar. Y digamos, Judá significó, no sé lo que la palabra significa, pero podría averiguarlo. Ahora, ¿ven? Ahí es donde no tengo tiempo. Estas cosas pequeñas para averiguar esas cosas. Pero entonces regresando, y Judá sea lo que sea que Judá signifique, significó su posición colocado entre los hijos de Israel. Párrafo 57. Y tomen en Génesis 48 y 49, ustedes se darán cuenta allí que Jacob, cuando él estaba muriendo, apoyado sobre su cayado, ciego, él les dijo a aquellos hijos la posición en donde iban a estar ellos en el fin del mundo. Y ellos están colocados en posición allí ahora mismo desde que regresaron a su patio. Le dijo a José, tú eres vid fructífera, junto al muro, ¿ven? Junto a la fuente. El agua se extendió sobre él. Él dijo, tú has confiado en el Señor Dios. Tú fortaleciste tu rama, los Estados Unidos, ¿ven? En el Señor, pero algún día esa vid se extendería nuevamente sobre el muro. Y allí está ella, allí mismo ahora, exactamente lo que él dijo hace cerca de 3.000 años, regresando de nuevo. Él dijo a Efraín que había mojado su pie en aceite. Y Efraín se estableció allí mismo donde están los grandes pozos de petróleo. Exactamente las palabras de aquella gente que había en aquellos mortales. Perdón, las palabras de aquella gente que había en aquellos mortales. Dios tomando sus fibras y moviéndose en ellos. Párrafo 58. Parecía como que cuando el Imperio Romano los esparció, cuando otros los esparcieron, cuando ellos fueron aborrecidos por Hitler, a miles de millones les inyectaron burbujas en sus venas y murieron. Ustedes pueden ver sus cuerpos colgando en los cercos con sus bebés y todo lo demás y huesos, y los tomaron e hicieron abono de sus huesos. Los sacaban afuera y los inyectaban y los ponían en el vagón. Entonces salían para el tiempo en que ellos salían cerca del comienzo. Ellos estaban cantando, el Mesías vendrá y beberemos la sangre de las uvas de nuevo. Cuando ellos descendían muriendo, esos judíos caminando allí alrededor, sabiendo que unos cuantos latidos y su corazón llegaría a su fin,
y ellos descendían, cantando, «Veremos al Mesías viniendo, oh hermano, haciendo abono de los huesos de ellos». Muchos de ustedes, soldados, aquí saben eso y lo vieron. Me paré en el terreno donde los quemaron y todo lo demás, allí Hitler y demás, y miren a Stalin y a Rusia y todos ellos hicieron la misma cosa. Eso es correcto, pero ese judío, ¿qué pasaba? Él fue forzado a regresar a su patria. Allí es donde están en pie. Yo tengo esa gran película 3 minutos antes de la medianoche. Cuando esos judíos llegaron, les estaban preguntando, dijeron, ¿para qué están regresando ustedes para morir en la patria? Dijeron, nosotros hemos venido para ver el Mesías. Amén. No, estamos en el tiempo del fin. Párrafo 59. Cada uno de esos niños cuando nacían tenía una piedra de nacimiento. Y cuando Aarón, el sumo sacerdote, sobre cada uno de esos hijos, tenía un pectoral sobre él, su vestuario. Eso es lo que quiero posponer, solamente por un poco más de tiempo, para entrar en este versículo 6, porque eso introduce todo el símbolo del Antiguo Testamento ahí mismo. Todo el mobiliario y todo en el Antiguo Testamento era un modelo de lo que fue visto en el cielo, modelo para el ser humano. Y aquí está el pectoral de Aarón. Él era un sumo sacerdote. Fíjese, la piedra de nacimiento de cada tribu estaba representada allí y una de las piedras de nacimiento puso su piedra allí adentro. La tribu de Efraín, la tribu de Manasés, la tribu de Gad, la tribu de Benjamín, todos fueron representados aquí adentro. Y así es como entonces ellos toman esas piedras de nacimiento, esas gemas bonitas, y las cuelgan en el poste así. Si un profeta profetizaba y si estaba correcto o no, ellos lo llevaban a él, a Teurín y Tumín, y dejaban que dijera su profecía. Si una luz sagrada se encendía allí y empezaba a hacer destellar estas piedras a la vez, era Dios hablando. Era para toda la tribu, todas ellas, cada tribu. Párrafo 60. Ahora, en estas, la primera piedra, la primera, ¿cuántos saben quién fue el primer hijo? ¿Cuál era su nombre? Rubén. Muy bien. ¿Quién fue el último? Benjamín. Ese es correcto. La piedra de nacimiento de Rubén era jaspe. La piedra de nacimiento de Benjamín era cornalina. En la Biblia es, en español aparece en el Antiguo Testamento como piedra sárdica, sardio y cornelina. El aspecto de él era semejante a Rubén y Benjamín, el primero y el último, el que era, el que es, el que ha de venir. Él era el alfa. En el alfabeto griego, la omega, Z. En el alfabeto griego, él era el primero. El último, él era de Benjamín a Rubén. De Rubén a Benjamín. Oh, hermano, allí estaba él. El aspecto semejante a piedra de cornalina y como piedra de jaspe. Él estaba sentado en este trono. Párrafo 61. ¿Les gustaría a todos ustedes verlo sentado en su gloria? Vayamos a Apocalipsis 21:10 rápidamente. Y solo echemos una mirada a él aquí. Muy bien, 21:10-11. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me enseñó la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, como jasperosa, diáfana como el cristal. Su fulgor, la luz. ¿Quién es la luz? La ciudad no tiene necesidad del sol, porque el cordero es su lumbrera. Párrafo 62. Piedra de jaspe, cornalina. La gloria de Dios es Jesucristo. La gloria de Jesucristo es su iglesia. Y él era el primero. ¿Qué era él? Él era el principio del tiempo. Él es el fin del tiempo. Él era el primero de los patriarcas. Él es el último de los patriarcas.
Él era la iglesia que estaba en él. Él era él, el espíritu que estaba en la iglesia de Éfeso. Él es el espíritu de la iglesia en la Odisea. Aleluya. Él es el primero y el último, de la A a la Z. El primero y el último. El que era el que, y el que ha de venir. La raíz y el linaje de David. La estrella de la mañana. El lirio de los valles. La rosa de Sarón. Oh, hay 400 y pico títulos de la Biblia con relación a él. Piensen en eso. Lo que él era. Y sin embargo, él era humilde. Señor Jesús, que nació en un pesebre para la alabanza de Dios. Cualquier cosa que es humilde, obsérvela, porque eso es correcto. Cualquier cosa que es grande es una cosa engreída. Así que no le presten atención, ¿ven? Es un montón de viento y no es nada. Muy bien, párrafo 63. Ahora, el aspecto de él era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Regresemos, tenemos un poco de tiempo, ¿no es así? Tenemos cerca de 40 minutos todavía. Fijémonos, vayamos a Ezequiel 1. Retrocedan en la Biblia, en el al Antiguo Testamento, a Ezequiel. Y leamos aquí donde también Ezequiel lo vio. Y comparemos estas escrituras ahora y veamos dónde estamos. Ezequiel, el capítulo 1. Muy bien. Ahora leemos por un momento. Ahora voy a leer los primeros 5 versículos. Y cuando veamos, vamos a leer, yo tengo marcado aquí desde el 21 al 28, pero leamos ahora los primeros versículos del capítulo 1 de Ezequiel. El profeta, muy bien. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar. ¿Es correcto eso? Quebar. Q-E-B-A-R, Quebar. Y los cielos se abrieron, y vi una visión de Dios. Y ahora observen, en el mes en que fue deportado el rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Besui, en la tierra de Caldeos, junto al río de Quebar. Bien, vino sobre él la mano de Jehová, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso. Párrafo 64 para terminar. Observen este profeta aquí, 595 años antes de la venida de Cristo. Miren cómo su visión se compara con Juan. Venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, un fuego, desenvolviéndose y alrededor de él el resplandor y el medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente. En la Biblia en inglés dice color ámbar y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era una apariencia, había uno de ellos una semejanza de hombre. Fíjense en el color del Espíritu de Dios que estaba sobre la semejanza de estos 4 seres. Era ámbar. Ámbar es amarillento. Ahora, observen, el hermano Brandon hace una pausa, da golpecito sobre algo para ilustrar. Verde amarillento, ámbar. O él es el mismo ayer. Él se reveló a sí mismo a Ezequiel. En medio de la visión de Ezequiel, esta luz que él vio, que venía sobre los 4 seres vivientes, era verde amarillento. Cuando él vino a Juan, él apareció en el esmeralda, que también es verde amarillento. Él viene ahora al revelador en verde amarillento. Él viene a nosotros en verde amarillento. La luz. Anden en luz. Él es la luz. Párrafo 65. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Apocalipsis capítulo 4, parte 2, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de enero del año 1961. Para continuar la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 65 al 74. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, Apocalipsis capítulo 4, parte 2, párrafo 65.
Vayamos al versículo 26 ahora, para que podamos leer hasta el 28. El versículo 26. Y sobre la... cuando lleguen a casa, quiero que ustedes marquen eso. Léanlo todo para ahorrar tiempo. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de piedra que parecía de piedra de cornalina. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ese era el Hijo del Hombre, ¿ven? Cristo. Ahora observen cómo estaba vestido él aquí. Y vi apariencia como de bronce refulgente. En la Biblia en inglés dice color ámbar. Observen alrededor de este Hijo del Hombre, como apariencia de un fuego en derredor, desde el aspecto de sus lomos. 66. Escuchen, sean espirituales, sean comprensivos y en sus propios corazones aquí. Yo los conjuro en el nombre de Jesús. Guarden esto para sí mismos, pero solo recuerden cuán maravilloso. Yo comencemos de nuevo en el versículo 27. Escuchen todos. Ahora, sean comprensivos. Y vi apariencia como de bronce refulgente. En la Biblia en inglés dice color ámbar. Eso es verde amarillento. Como apariencia de fuego. De ella alrededor. Fuego alrededor del verde ámbar. Ahora, desde el aspecto de sus lomos para arriba. Desde sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor en derredor, fuego alrededor. Como parece el arco iris y en el color el día que llueve. Así era el parecer del resplandor en derredor. Esa fue la visión y la semejanza y la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. 67. Observen. ¿Están listos? Escuchen. Retengan esto ahora. Solo recuerden. Esto es para que sepan. Gene, usted puede retener esta cinta. Escuchen. No tengo que retenerla allí. Está bien. Yo quiero decir que guarde la cinta. Que le permita esto a la iglesia. Fíjense en esto. Ahora, para que sepan que el color de la luz que está con el Señor y la luz del Señor que sigue al Señor y es como el Señor, es ámbar, verde amarillento. Ese es el mismo color de la luz que está con nosotros hoy. Como los científicos han tomado su fotografía, verde amarillento, ámbar. Cuando yo era un muchachito y lo vi por primera vez, ¿recuerdan ustedes? Los veteranos aquí. Yo siempre les dije antes de que la fotografía fuera tomada, era verde, amarillento, lo cual es ámbar. Ahora, para que sepan que el Espíritu del Señor, Él dijo, cuando lo vio desde los lomos del ser viviente que estaba en su presencia, desde sus lomos para arriba era como fuego. Una luz desde sus lomos para abajo estaba cubierto con luz. Y alrededor había muchos colores semejantes a un arco iris. ¿Es correcto eso? 68. Quiero que ustedes recuerden, Dios todavía existe en los mismos colores. Desde los lomos para arriba, fuego, color ámbar, tomada con una cámara de película o con una cámara a colores. Ámbar desde los lomos para arriba. Desde los lomos para abajo y por todos lados, muchos colores, como los que están en el arco iris, en el cielo después de una lluvia. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Espíritu Santo está aún en su poder, está aún en su iglesia en este último día. Allí lo tienen. No yo, yo únicamente estaba parado allí, pero fue una fotografía que fue tomada. Quiero que ustedes miren eso, exactamente lo que vio Ezequiel, los mismos colores, la misma manera, y actuó de la misma manera, y carne de la misma manera, de los seres vivientes. ¿Qué es?
Los seres vivientes representan a la iglesia viviente, la iglesia que está viviendo por el poder y la resurrección de Cristo. Aquellos mismos colores ámbar lo han cubierto desde los lomos para arriba, desde los lomos para abajo. 69. No hay nada más que suponer. La ciencia ha tomado su fotografía. Miren sus colores. Solo miren los colores de fuego allí adentro. ¿Ve? El arco iris. Miren este color esmeralda amarillento. Ahora, en esta cámara era solo una cámara común de fotógrafo. En esta cámara habían fotografías a color, a colores. Color Kodachrome. Miren el color esmeralda allí. Si yo pudiera ponerla sobre una luz en alguna parte donde ustedes pudieran verla allí atrás, ¿pueden ver ahora? Semejante a un arco iris. Miren los rayos que vienen de un lado al otro, como el arco iris, cada uno de un color diferente. Vamos a entrar en eso en unos minutos. ¿Qué son esos colores y qué reflejan? Oh, eso hace a mi pobre corazón saltar de gozo y saber que en este día en que estamos viviendo, que Cristo, cuando todos los otros terrenos son arenas movedizas, todos los otros terrenos. Yo pienso, ¿por qué no puedo decir eso? ¿Por qué no puedo hacer que el mundo lo vea? El mundo no fue destinado a verlo. El mundo no lo va a ver. Ellos nunca lo van a ver. Pero la iglesia está recibiendo el sacudimiento más grande que haya recibido alguna vez. 70. En aquellos días no podían haber tomado una fotografía de ello. Ellos pueden ahora porque ellos tienen los aparatos mecánicos. Los que están tratando de usar la mecánica para negar a Dios vienen de nuevo y prueban que hay un Dios. Eso es correcto. Esmeralda. Ahora, recuerden, yo nunca inventé eso. Yo estoy leyéndoselos de la Biblia. Observen mientras leo y miren, y he aquí que es el mismo Señor Dios. No hay ninguna diferencia. Observen el versículo 27. Y vi apariencia de bronce refulgente, como en apariencia de fuego. ¿Ven? Como llamas lamiendo. ¿Ven? Colores ámbar surgiendo de un fuego. ¿Lo ven ahora? Ámbar. Estos son los colores ámbar surgiendo de un fuego. Aquí abajo dice, y parece como un arco iris o un arco iris en los días después de que llueve. Arco iris en los días después de que llueve. 71. Y había un ser viviente, lo que Juan representaba. Toda la iglesia fue llevado arriba. Te los dije, una persona aquí en una visión puede representar todo el cuerpo de Cristo cubierto. Ahora observen, y vi apariencia de bronce refulgente como apariencia de fuego con ella. Y el aspecto, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego. Observen, miren el fuego rociado. ¿Saliendo de qué? Del arco iris, los siete colores. Ahora observen, hay exactamente siete colores allí y el arco iris tiene siete colores. Vi que parecía como fuego y que tenía el resplandor en derredor, como parece un arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así que el parecer del resplandor en derredor, alrededor del trono de Dios. ¿Ven? Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Ahora, no Jehová, la gloria de Jehová. La gloria de Jehová cubriendo su iglesia, porque Él está en su iglesia. ¿Amén? Oh, suena como tontería a los insensatos. Pero qué grande es para aquellos que lo creen. ¿Ven? Esa fue la visión y la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi,
me postré sobre mi rostro y oí la voz hablar. Ahora, él sigue adelante y dice lo que la visión significaba, a lo cual no tenemos tiempo de entrar esta mañana. 72. Ahora, fíjense cómo el Señor en su gran misericordia nos da estas cosas. Ahora, tomemos otro. Tanto Ezequiel como Juan lo vieron a él en el misterio de sus colores y luz y lo llamaron color ámbar. Juan, más tarde, ustedes que anotan sus, están anotando las escrituras. Primera de Juan 1, versículo 5 al 7. Juan, más tarde, y él estuvo en la isla de Patmos cerca de 3 años cuando escribió el libro. Cuando él regresó, siendo un anciano en sus 90 años, en Primera de Juan 1, 5 y 7, él dijo, Dios es luz. Juan tuvo una experiencia. Él lo había visto y él sabía que él era luz, luz, luz eterna, no luz cósmica, no luz de lámpara, luz eléctrica, luz del sol, sino luz eterna. Oh, cuánto lo amo a él. Dios es luz. 73, fíjense. Vamos a regresar ahora y veremos dónde estamos. Estamos en el versículo 3 todavía, ¿no es así? Vamos a terminarlo. Eso espero. Muy bien. El aspecto de él era como una piedra de jaspe y sardio. Había alrededor del trono un arco iris, semejante en el aspecto a la esmeralda, verde amarillento. Ahora, arco iris. Ustedes se dan cuenta que era un arco iris. Regresemos a Génesis 9 y averigüemos a Génesis 9:13. Y hallaremos aquí atrás el arco iris, cuando apareció por primera vez un arco iris. Génesis el capítulo 9. Y comenzaremos en el versículo 13. Génesis 9:13. ¿Les gusta esto a todos ustedes? Oh, yo lo amo. No solo me gusta, yo lo amo. Miren, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal. Observen, señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Qué? Entre mí y Noé. No, entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros. Ahora, él regresa a su pacto entre ellos, pero el pacto del arco iris. ¿Ven? El pacto era vida para Noé, de que él lo guardó, pero el pacto que Dios hizo consigo mismo era un arco iris, que él no iba a. Ahora, les mostraré cuál era el pacto de Noé con Dios en un momento. Pero este era el propio pacto de Dios consigo mismo. Amén. Un arco iris. 74. Ahora, nos damos cuenta que un pacto entonces es una señal. Una señal. Dios dijo que era una señal. Aquí, ¿no es así? ¿Ven? He puesto mi arco he puesto en las nubes. Eso es después de la destrucción del mundo, destruido por agua. Toda carne, excepto Noé, fue destruida. El cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. No mí y el mundo. El mundo es un cosmos, ¿ven? Pero esto es entre mí y la tierra. Amén. Dios dijo, yo hice esa tierra y yo la traté tan malamente que yo la puse patas arriba y la hice pedazos. Y yo no debería de haber hecho eso, quizás. Él dijo, hasta me dio lástima. Fue una cosa tan horrible. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Continuamos con la lectura.
Apocalipsis, capítulo 4, parte 2, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de enero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 75, dice: ¿Qué piensan ustedes que será cuando Él venga ahora en su ira? Esté en orden, amigo pecador. Oh, estén observando y esperando para contemplar esa escena. Él viene otra vez. ¿Creen eso? Él viene otra vez. Yo amo eso. ¿Y ustedes? Oh, serían contados como uno de sus enemigos. Yo no desearía hacer eso. ¿Y ustedes? No, señor. Ser un enemigo de, o ser un enemigo por él, estar en, con él estaría bien, pero contra él. Sean sin mancha por dentro. Estén vigilando y esperando para contemplar esa escena. Él viene otra vez. 76 del párrafo. Ahora un pacto. ¿Una señal de qué? ¿Una señal de qué? De un sacrificio que ha sido aceptado. Ahora busquen Génesis 8, 20 y 22. Ahora Génesis 8, 20 y 22. Muy bien, está al otro lado de la página. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón suyo es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser que vive, como he hecho. Y ahora lean el último versículo. Y mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¡Un pacto! La misma cosa que Juan vio. Jesús, el pacto de Dios aceptado rodeando los cielos, y alrededor de él había un arco iris alrededor del trono, semejante en aspecto a una esmeralda, luz verde ámbar alrededor del trono, alabado sea Dios. 77. Observen, el de Noé se compuso principalmente de El arco iris de Noé se compuso principalmente de siete colores. Cualquiera sabe que el arco iris tiene siete colores. Ahora, ¿cuáles son los colores? Rojo, anaranjado, violeta, no, rojo, rojo, anaranjado, verde, azul, índigo y violeta. Esos son los colores del arco iris. Ahora, tenemos una cosa profunda aquí y yo voy a tener que tocar los puntos sobresalientes de ellas porque se está haciendo muy tarde. Ahora recuerden, anaranjado o rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Ahora, si ustedes se fijan, siete, observen, siete arco iris, siete colores. Quiero decir, un arco iris de siete colores. Eso significaba siete arcos. Siete arcos, siete iglesias reflejando siete luces, cada luz envuelta dentro de la otra. Comenzó con rojo, rojo, después del rojo viene el anaranjado, el cual es un reflejo del rojo. Después del anaranjado estaba, después del anaranjado viene el amarillo, el cual es rojo y anaranjado mezclados. Eso hace amarillo. Luego verde, verde y azul hacen negro. Luego viene el índigo, y luego después del índigo viene el violeta, que es una parte de azul. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aleluya! ¿No ven ustedes? Dios, en su arco iris de siete colores, su pacto que Él hizo, un pacto que confirmó siete edades de la iglesia de siete colores, que Él salvaría la tierra. Párrafo 78. ¿Qué haría Él? Recuerden, Él lo hizo con la tierra, su color, pero ahora observen, este arco iris solamente horizontalmente, solo cubre en un arco, la mitad de la tierra. Eso es todo lo que el arco iris de Noé coloreó. Solamente cubrió la mitad de la tierra. Era un arco, eso es todo lo que uno puede ver. Pero Juan... Pero cuando Juan lo vio a él en su color de esmeralda, él rodeó todo el trono de Dios. La mitad aún no ha sido contada.
Él coloreó en esto. La tierra solo hace un arco. Es solo la mitad de él. Esas son las edades de la iglesia. Pero cuando Juan lo vio a él en este color ámbar, el color ámbar, él rodeó y cubrió alrededor como un halo. ¡Un halo! El hermano Branham se detiene y da golpecitos en algo para ilustrar. Un halo de color ámbar rodeó su ser. Bien, un color, un Dios sobre todos, por todos y en todos, pero hay siete edades de la iglesia. Párrafo 79. Observen un gran diamante. Solían hallarlos. Uno podía hallarlos en África tirados en las calles. Uno no se atreve a conservar uno porque no está cortado. Si uno tiene, uno que no tiene, que no está cortado, ellos lo encarcelarían a uno por eso ahora mismo y le darían cadena perpetua por conservarlo. Uno tiene que entregarlo tan pronto lo encuentre. Ahora, ellos toman este diamante. Oh, es una cosa dura. He visto una trituradora de 40 toneladas en pie. Sí, ellos echan esa piedra azul allí adentro. La trituran, machaca esa piedra en algo como ceniza, pero no machaca el diamante. Esas 40 toneladas cuelgan en un eslabón giratorio aquí arriba, girando con esos grandes engranajes así, triturando esa roca en pedazos. Pero un diamante pasará por ella, moverá esa pieza fundida de 40 toneladas. ¡Oh! Cuando es triturado y desciende a través de un pedazo, se cuela para abajo a otro pedazo, es lavado y entonces finalmente pasa por una larga cinta transportadora. Párrafo 80. El administrador de esas grandes minas de diamantes, Kimberly, era uno de mis mujeres allí en las líneas, un hermano muy humilde y dulce. Y entonces, como a 3 pies, como 90 centímetros, sobre esa agua donde fluye cosmolina, es puesto allí. Ustedes saben que, ¿cómo le llamamos a esa cosa? Meda, ¿qué es aquello que tenemos en el tarro allí en el gabinete? Vaselina. Y ponemos esa vaselina como una pulgada de profundidad, como 2 centímetros y medio, muy arriba aquí en el resbaladero por el que desciende. Y fíjense, cada vez que esa roca pasa por encima, rueda sobre esa vaselina, pero cuando un diamante pasa por encima, se pegará. Un diamante está seco y se pegará a eso. Yo los he visto recogerlos, aún esos muy pequeñitos, y separarlos con lentes. Y les pregunté para qué estaban haciendo eso. Ellos dijeron que los venden a América para agujas de Biotrola, fabricante de fonógrafos. Y cosas, no se desgastan, ¿ven? Para 81. Pero esos grandes diamantes, ahora allí están, solo son una bola grande. Pero cuando ellos los toman y toman máquinas eléctricas y los cortan y hacen un diamante cortado, entonces cuando ellos lo cortan es para reflejar los colores de fuego de su quilate y también reflejará 7 colores. ¡Oh, cómo Jesús! ¡Oh, usted podrá tener mucho dinero! ¡Usted podrá ser dueño de una flota de Cadillac! Usted podrá ser un pastor de alguna morgue muy grande o de una catedral o algo. Usted podrá ser un obispo o un arzobispo. Pero, oh hermano, cuando usted halla esa joya, ese diamante, un hombre vende toda la riqueza que él tiene, la regala todo lo demás. Para 82. Miren a la Virgen Durmiente. Oh, ¿qué hizo ella? Ella tuvo que vender algo para comprar su aceite. ¿Qué tuvo que vender? Sus viejos credos y denominaciones y cosas. Ella vendió todo lo que tenía para hallar a Cristo. Cristo, esa gran joya. Jesús es cuerpo. Cuerpo, tengo un boleto para ir al cielo cuando el tren pase por aquí una de estas mañanas oscuras. ¡Oh, qué bendición! ¡Oh, qué preciosa es esa fuente que me hace blanco como la nieve! Nunca otra fuente conozco, solo de Jesús la sangre. Mi popularidad, mis cosas grandes, ninguna cosa, ni riquezas, ninguna cosa, solo denme esa fuente preciosa, eso es todo. Nada en mis brazos traigo yo, simplemente a tu cruz me aferro. Párrafo 83. Esa gran joya. ¿Qué era?
era perfecta. Fue a la edad de 33 años y medio cuando Dios lo hizo pasar por la gran máquina golpeadora, cuando Él la llevó allá y comenzó a darle forma. Él la cortó, Él la trituró, Él la machacó. Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué le hizo Dios a ese hombre perfecto? Solo hay uno de ellos en el mundo, solo uno en el mundo, y ese fue Él. Y Dios lo cinceló aquí. Y Él fue herido por nuestras rebeliones, porque yo era pecador. Él dejó que la cruz del arco iris de sus siete naves de la iglesia destellara sobre mí para que supiera que Él fue herido por mis rebeliones. Allí está su arco iris de siete colores. Él fue molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Dios lo cortó y lo machacó y lo trituró y lo cortó para que Él pudiera reflejar a través de sus heridas mortales el perdón de pecados, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad. Los siete espíritus de Dios son los siete frutos del Espíritu que se reflejarían de nuevo en su pueblo. Él fue herido, moldeado y formado para que la luz de Dios brillando a través de ese cuerpo de ese único hombre pudiera redimir al mundo entero. Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Observen esos colores del arco iris mientras reflexionamos. Párrafo 84. Por último. Pero cuando Juan lo vio a él aquí, ¿qué era? El día de redimir había terminado. Había terminado por completo. Así que él lo vio de nuevo en su condición original, un color ámbar. No solo la mitad del mundo, esto puede solo, el sol solamente puede brillar sobre la mitad del mundo a la vez, ven, mientras gira alrededor. Pero cuando Juan lo vio a él, él estaba sentado con aspecto semejante a piedra de jaspe y de cornalina, colores ámbar, mezclen los dos juntos, obtienen ámbar, y color ámbar alrededor del trono. ¡Oh, hermano! ¡Oh, yo les digo que solo pudiéramos seguir y seguir! Siete espíritus, siete colores, siete edades de la iglesia, siete ministros, perdón, siete luces, todo está en siete. Dios es perfecto en siete. Dios obró 6 días. En el séptimo día, Él descansó. El mundo existirá 6000 años. Los séptimos 1000 es el milenio. ¡Aleluya! Glorioso mensaje, mis amados hermanos, glorioso tiempo que estamos viviendo. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 4, parte 2, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de enero del año 1961. Para continuar la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 85 al 94. Sí, hermano, Dios los bendiga. Continuamos con la lectura de este precioso mensaje. Apocalipsis capítulo 4, parte 2, párrafo 85. Fíjense en un medio círculo, la mitad, aún no ha sido conocida. Ahora, seguramente estas cosas representan algo. Ahora, en Éxodo 23, 13 y en Hebreos 6, 12, Dios hizo un pacto consigo mismo y juró por sí mismo. Hebreos 13 nos dice que, o 9:13, que él juró por sí mismo. No había uno mayor por el cual jurar. Cuando él dijo a Abraham y a Isaac, allí él le dijo a Abraham que él haría un pacto con él, un pacto eterno. Dios, un pacto siempre es hecho por medio de un juramento. Así que no hay nadie. Ustedes juran por alguien mayor que ustedes. Juran por su madre, juran por su nación, juran por algo, juran por Dios, pero ustedes no pueden jurar a menos que haya alguien mayor que ustedes. Y no había nadie mayor que Dios, así que él mismo juró por sí mismo, amén, jurando por sí mismo que él confirmaría este pacto, amén. Oh, fiu, juró por eso, que él preservaría la simiente de Abraham. ¿Qué es la simiente de Abraham para el gentil? El bautismo del Espíritu Santo. La simiente de Abraham juró por sí mismo: los resucitaré a cada uno
les daré vida eterna y los colocaré aquí de nuevo sobre la tierra. ¿De qué tenemos que pensar? Párrafo 86. Así que lo vemos a él en el arco singular, circular, de color verde ámbar. Este verdoso que representa el verde, vida. El verde es siempre verde, siempre permanece verde, es vida. ¿Qué significa? Que Dios ha prometido, así como juró allá en Génesis, que él ya no puso el arco iris en el cielo, que él ya no destruiría este mundo por agua. Él también hace su juramento y jura por sí mismo que él resucitaría toda la simiente de Abraham, y este mundo será sometido a todo su juicio estremecedor. Los juicios que vamos a ver en las lecciones futuras que vienen les mostrará que este mundo va a vomitar y volverá se volverá volcánico y estallará en pedazos y estará patas arriba y todo por él. Pero él juró por sí mismo que él no lo destruiría, sino que él lo allanará de nuevo y pondrá sus hijos en la tierra para ese milenio. Oh, hermano, estoy vigilando por la venida de ese feliz día milenial, cuando nuestro bendito Señor vendrá y arrebatará a su novia, que espera. Oh, mi corazón está anhelando, clamando por ese día de dulce liberación, cuando nuestro Señor volverá a la tierra otra vez. Oh, ¿cómo estamos anhelando ver ese día? Él prometió que el gran milenio vendría. Y otra cosa, la razón por la cual él fue rodeado, él es un Dios cumplidor de pacto. Él cumplirá su pacto. Párrafo 87. Ahora, vemos el siguiente versículo de todas maneras. Oh, queremos ver uno más. Y tenemos más o menos 10 o 15 minutos para hacerlo. ¿Están demasiado cansados? La congregación dice no. ¿Quieren seguir adelante? Amén. Muy bien. Tenemos el versículo 4. Y en derredor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Quizá no lleguemos hasta el final de este versículo, pero comencemos el versículo 4. Miren, ahora cuando Juan lo vio a él con ese color esmeralda alrededor de él, vimos todos los colores, los arcoíris y demás, de qué se trataba todo. Ahora, en el versículo 4, la primera cosa de la cual habla aquí, en el versículo 4, en derredor del trono, observen, es un cuadro tan hermoso aquí, no fallen en verlo, el trono. Párrafo 88, ustedes saben, regresemos a Moisés. Moisés, no tenemos tiempo para buscarlo, así que ustedes solamente acepten lo que les estoy diciendo. Moisés, cuando él se le dio una visión arriba en el monte Sinaí, yo quiero que ustedes se fijen en este, ya no era un trono de gracia. Allí la sangre había desaparecido y el sacrificio había regresado de nuevo y ellos habían sido aceptados y la sangre ya no estaba en el propiciatorio y era ahora un tribunal porque truenos y relámpagos salían de él. ¿Es correcto eso? Recuerden, fue como en el monte Sinaí. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿qué sucedió? Truenos, relámpagos, y aún si una vaca o un becerro o una oveja o cualquiera aún tocaba el monte, tenía que morir. La Biblia dice, tan grande fue el temblor que aún Moisés se espantó. Y Moisés dijo, quítate tu calzado aquí, tú estás en tierra santa. Josué, el gran guerrero que había de llevar a los hijos al otro lado y dividiría su herencia, solamente podía subir hasta la mitad del monte. Ahí estaba de pie, Moisés allá arriba con los colores de Dios, con destellos y relámpagos y esmeraldas alrededor de él, viendo esos mandamientos ser escritos, estando en la presencia de Dios. Esa voz hablaba
Moisés, ¿dónde estás? Quítate tu calzado, tú estás en Tierra Santa, un tribunal, era hora, nada podía pararse allí sino los redimidos, un pecador no podía acercarse en lo absoluto, había terminado el tribunal, muy bien, párrafo 89 ahora, Moisés hizo cosas sobre la tierra, hizo el tabernáculo, como las cosas que él vio en el cielo. Nosotros sabemos eso, no es así. Nos damos cuenta que Pablo hizo la misma cosa. Debe haber Hebreos 9:23 que Moisés hizo las cosas así como las hizo. Y Pablo en su visión, cuando él subió al cielo, cuando él enseñó ese gran libro de Hebreos, él debe haber visto su visión, la misma cosa que vio Moisés, porque él lo dijo. Él enseñó ese maravilloso libro de Hebreos, cómo ese cristianismo era el antitipo del Antiguo Testamento. Él era un gran maestro, Pablo lo fue. Ahora, ese era su trono entonces. Entonces, el párrafo 90. Terminemos esto. Yo iba a pasar por alto esto, pero no puedo hacerlo. ¿Dónde está la pizza? ¿Te lo llevaste para atrás? ¿Está atrás, Doc? Bueno, quizás yo pueda hacer que lo vean desde aquí. Ahora, miren, tomemos sus lápices y papeles porque quiero decir algo aquí. Yo estaba sentado esta mañana, algo vino a mí. Ahora, les diré lo que hice. Si ustedes se fijan, yo lo tengo dibujado aquí en la parte de atrás. ¿Ven? Lo dibujé así como me lo dio el Espíritu. ¿Ven? Lo dibujé aquí como iba a hacer. Pero yo quiero decir algo aquí mismo. Ahora, Dios, cuando Él se coloca en el trono, entonces Él es juez. ¿Es correcto eso? Cuando juzga a los jueces, cuando Él viene a su tribunal, un trono. Ahora, yo quiero que observen cómo se hizo en el Antiguo Testamento, cómo fueron hechos los atrios al irse acercando a su trono y cómo lo vio Juan aquí. No vamos a llegar a ello hasta mañana, a todo. Pero cómo vio Juan los mismos atrios del acercamiento a él y cuál es el acercamiento a su atrio. Ahora, yo amo esto. Párrafo 91 ahora. En el Antiguo Testamento había lo que era llamado la congregación donde el pueblo se congregaba. Lo primero, antes que entraran la congregación, para entrar allí, ellos tenían que venir bajo la sangre derramada, atrios exteriores. Primero ellos entraban a las aguas de purificación, donde la vaca lazana era matada y hacían aguas de purificación. Ese es el pecador que viene y escucha la palabra. Así es como este gran rabí judío acaba de ser traído al Señor. Me oyó predicar sobre eso allá en Tulsa, no es así, en Tulsa, Oklahoma. Él vino allí, era solo un espectador. Y él fue después del servicio, él dijo, yo sé, dijo, él es uno de los siete rabíes sobresalientes del mundo. Y él vino allí y dijo, yo quiero ver lo que esos hombres cristianos de negocio, él los llamó pentecostales. Yo quiero ir allí y sentarme y escuchar. Párrafo 92. Y cuando el Señor me hizo hablar sobre ese sacrificio de la vaca lazana, después del servicio, él se encontró con algunos de los hermanos allá atrás. Dijo, yo quiero conocer al hombre. Yo sé que él ni siquiera ha tenido educación, pero dijo, yo soy un rabí judío que conozco todos esos diferentes acercamientos y cosas como esas. Dijo, yo nunca había visto eso en toda mi vida. Dijo, yo nunca lo había visto. Y ahora él es un rabí pentecostal, lleno del Espíritu Santo, yendo a todas partes, predicando el Evangelio. Él se llama a sí mismo rabí pentecostal. Él fue al Hotel Washington, Jouvre, el otro día cuando nos reunimos allá en la casa del hermano Jack, y la señora lo conocía. Ella dijo, rabí, dijo ella, le tenemos un buen cuarto, pero dijo, no tenemos televisión. Él dijo, esas cosas son visiones del infierno, échela afuera.
Yo no las quiero allí, de todas maneras. Yo haría que usted la echara de fuera. Ella dijo, rabí. Él dijo, yo soy un rabí pentecostal, aleluya. Dijo, ahora, cuando usted vaya a Israel, hermano Branham, yo quiero ir con usted. Dijo, nosotros podemos llevarlo a nuestro pueblo. Yo dije, ahora no, rabí, ahora no, ahora no. Aún no es la hora, espere un poquito. Párrafo 93, ahora, fíjense en estos lugares santos. Ahora, cuando uno entra a los atrios, lo primero eran los atrios exteriores. Lo siguiente era el altar, donde los sacrificios eran ofrecidos, el altar de bronce. Luego, afuera del altar de bronce, había un velo colgado, allí que entraba al lugar santísimo. Allí adentro estaba el propiciatorio, allí estaban los querubines. A eso es a lo que yo quiero llegar en nuestra siguiente lección. A esos querubines que cubren el propiciatorio. Oh, hermano, yo podríamos permanecer todo el mes en eso. ¿Ven? En ese querubín. Párrafo 94 para terminar. Ahora, fíjense en cuando ellos entraban. La congregación podía llegar allí. Los sacerdotes podían pararse aquí. Pero solamente el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año, llevando la sangre con él. Y él tenía que estar vestido de cierta manera, cierto vestido. Tenía que tener una campana y una granada, una unida a la otra. Y cuando él caminaba, él tenía que caminar de cierta manera. Y a medida que él caminaba, él tocaba santo, santo, santo al Señor. Santo, santo, santo al Señor. Esas campanas y granadas sonaban juntas. Santo, santo, santo. ¿Por qué? Él estaba acercándose a Dios, teniendo la sangre del pacto en sus manos, yendo ante Él, llevando la sangre, ungido, oh hermano, con ciertos perfumes. Sus vestidos tenían que ser hechos por manos llenas del Espíritu Santo. Manos certificadas hacen sus ropas. La rosa de Sarón, el aceite de la unción, lo derramaban sobre su cabeza, corría por su barba y luego sobre su sed, con el perfume real, una granada y una campana, tomando la sangre de un cordero inocente. Y él no se atrevía a acercarse a ese velo afuera. Él moriría allí mismo donde estaba parado. Así que él tenía que ir caminando de cierta manera, santo, santo, santo al Señor, santo, santo, acercándose a Dios, al Señor, santo, santo, santo. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 95. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con este mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 4, parte 2, predicado este servicio en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de enero del año 1961. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 95 al 104. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Apocalipsis, capítulo 4, parte 2, párrafo 95. Y él iba allí y ofrecía la sangre sobre el propiciatorio una vez al año. Y mientras él estaba allí adentro, él tenía el privilegio de ver la gloria Shekina. Cuando la columna de fuego, la luz esmeralda que descendía, que guió a los hijos fuera de Israel, él hasta llenó de humo el templo para que nadie pudiera verlo. La gloria del Señor caía hasta que estaba todo lleno de humo. Y él mismo entraba detrás del velo y se asentaba en el propiciatorio, en el lugar santísimo, el lugar más santo. Es llamado el lugar santísimo. Y él tenía que estar vestido de cierta manera, caminar de cierta manera, estar ungido de cierta manera. Él era una persona especial para entrar allí. ¿Cómo debe haberlo envidiado la congregación? Pero cuando Jesús murió,
el velo del templo se rasgó. No solamente un sumo sacerdote, sino que el que quiera puede tener la misma unción de la gloria Shekinah y caminar una vida santa. Santo, santo, santo al Señor. Y acercarse a la misma presencia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo delante de Él. Llevarlo a Él en una, Señor Jesús, aquí está un hombre enfermo. Él es mi hermano. Él está en un lecho de muerte ahora mismo. Para morir, estoy acercándome a ti. Santo, santo, santo al Señor. ¿Para qué? Como sumo sacerdote. ¿Para qué? En favor de mi hermano. Santo, santo, santo al Señor. 96. Allí lo tienen. Su diario caminar, su diario hablar, su diario comportamiento, su corazón, su alma y todo. Santo, santo, santo al Señor. Ninguna raíz de amargura, ni nada más. Santo, 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 santo al Señor. Santo, santo, santo al Señor. A medida comenzamos a acercarnos en favor de nuestro hermano, el que quiera puede venir ungido, sangre delante de él, la sangre yendo delante de él, tocando, santo, santo, santo al Señor. Ahora, esos eran los atrios exteriores, el lugar santo y el lugar santísimo. Ese era el santuario de Dios sobre la tierra. Observen, fue tipificado conforme a aquel del cielo. Ahora, vamos a regresar de nuevo a esta misma escritura. Mientras pasamos por Apocalipsis, podemos regresar directamente a esto de nuevo. ¿Ven? 97. Ahora, Juan, ¿dónde está parado Juan? En los atrios. Leamos un poquito más delante. Adelante, aquí, para que capten el cuadro. Y del trono salen relámpagos, truenos, voces. Y delante del trono ardían. Esperen a que lleguemos a eso. Siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios, reflejando la luz de Dios en la iglesia, directamente desde el trono de Dios. No a través de un seminario. No a través de algún obispo, sino desde el trono de Dios, por una revelación del poder de su resurrección, haciéndolo a él el mismo ayer y por los siglos. Esas siete estrellas estando allí reflejando esa luz, la luz Shekinah, de la gloria Shekinah, del lugar santísimo. Siete lámparas ardiendo que están encima de estos candeleros, reflejando su luz, sus colores, de su poder, de su resurrección, directamente dentro de la iglesia. Amén. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y él sigue adelante y comienza a dar esto. Estos seres vivientes, la misma cosa que Ezequiel vio, esos guardias, uno como un hombre, uno como un león y uno como el águila. ¿Qué era? Ahora observen, cuando los traemos y mostramos a ese león de la tribu de Judá y a todos esos diferentes de sus tribus que estaban sobre los cuatro muros y ellos estaban guardando este propiciatorio. ¡Oh, qué cuadro! Oh, yo solo, hay días estupendos por delante. 98. Así como los vemos ahora, ese era el trono de Dios en el cielo. Moisés lo hizo en la tierra según el modelo. Era el trono de Dios porque su tribunal estaba representado aquí en la tierra, en el lugar santísimo. Todo Israel venía a ese lugar para hallar misericordia. Porque Dios solamente los encontraba bajo la sangre derramada. Ahora escuchen bien. Entonces la gloria Shekinah
se levantó de ese propiciatorio un día y se asentó en otro tabernáculo. Amén. Este, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, el tribunal de Dios. Si lo hablaren contra mí, le será perdonado. Hablen, otro que viene, otro propiciatorio. Hablen. Si hablaren contra el Hijo del Hombre, yo los perdonaré. Pero algún día el Espíritu Santo vendrá a morar en el corazón de la gente. Una palabra contra él nunca será perdonado. Una palabra contra él nunca será perdonada. 99. Se pone más severo y más severo todo el tiempo el juicio, porque Dios está continuamente agotando su paciencia, tratando de conseguir que pecadores vengan a él para ser reconciliados. Primero, él estaba en los cielos arriba y resplandeció a través de las estrellas. En segundo, él estaba sobre la tierra resplandeciendo a través de la gloria Shekinah. Luego, él vino y fue hecho carne y habitó entre nosotros, todavía agotando su paciencia. Entonces, él redimió al hombre por medio de su sangre. Entró en su iglesia en la forma del Espíritu Santo. Y hablar contra eso es una cosa sin remedio, perdida. Ahora, ¿pueden ver dónde viene el sacudimiento? Estamos en un tiempo que ellos no se dan cuenta. La gente no puede comprender lo que significa. Ahora, el primer trono estaba en el cielo, el tribunal. El segundo trono estaba en Cristo. El tercer trono está en el hombre. Ahora, permítanme tomar esta pequeña cosa que tengo dibujada aquí. Vamos a hacer, desearía tener un pizarrón y quizás podría hacerlo más razonable para ustedes. Vamos a tomar y dibujar los atrios, solo hacerlo en un círculo redondo o así, cualquiera de los dos. Ahora, vamos a tomar, yo creo que quizás así sería lo mejor. Vamos a tomar y hacer los atrios. Ahora, ¿qué es un hombre? Es un ser trino, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos saben eso? Observen el acercamiento de Dios. ¿Qué es su corazón? ¿Recuerdan ustedes mi mensaje? Dios escogió el corazón de un hombre para su torre de control. El diablo escogió su cabeza para su torre de control. ¿Ven? Él le hace ver cosas, viendo a través de sus ojos. Pero aún Dios en su corazón le hace creer cosas que él no puede ver. ¿Ven? ¿Ven? Dios está en su corazón. En el corazón del hombre está el trono de Dios. ¿Lo captan? El hombre. Dios hizo su trono en el corazón del hombre. Ahora observen, ¿cuál es la primera parte del hombre? La primera parte del hombre es el cuerpo. La siguiente parte es su alma, la cual es la naturaleza de su espíritu, que lo hace lo que él es. Él se acerca ahora. Ahora la tercera parte del hombre es su espíritu. Y su espíritu está en el centro de su corazón. Y en el centro del corazón es donde Dios viene para el trono. Amén. Párrafo 101. Ustedes recuerdan, recientemente, los periódicos anunciaron en Chicago hace como 4 años, cuando el creyente incrédulo, mejor dicho, solía decir que Dios cometió un error a través de Salomón cuando él dijo, como es el pensamiento del hombre, es su corazón. Dijo, no hay facultades mentales en el corazón con qué pensar. ¿Cómo podría él pensar con su corazón? Él debe haber querido decir su cabeza. Si Dios hubiera querido decir su cabeza, él hubiera dicho su cabeza. Como Moisés. ¿Qué si Moisés? Dios hubiera dicho, Moisés, quítate tu calzado. Tú estás en tierra santa. Él dijera,
Oh, pues, me quitaré mi sombrero. Da lo mismo. Él dijo, calzado. Él no dijo sombrero. Él dijo calzado. 102. Y cuando él dijo, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo, él no quiso decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él quiso decir exactamente lo que dijo. Cuando él dijo, os es necesario nacer de nuevo, él no dijo, vosotros deberíais. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Él no dijo, quizás los seguirán. Él dice lo que quiere decir. Él es Dios y él no puede retractarse. Él sabe que es perfecto, así que él lo hace de esa manera. Y de esa manera él quiere que sea. Y uno tiene que subir a eso. No que él baje a la idea de uno. Uno tiene que subir hasta su idea. Esa es la diferencia. Párrafo 103. Ahora, sobre este sistema de cuerpo-alma, ahora, si ustedes toman la palabra alma y la buscan, les dirá en el diccionario bíblico o Webster, cualquiera de ellos, que es la naturaleza del espíritu. Ahora, aquí está un hombre, digamos, aquí está fulano de tal, muy bien, fulano de tal, y aquí está sutano de tal, muy bien, ahora fulano de tal es un hombre, cuerpo, él es hermano de sutano de tal. Ahora, fulano es un espíritu, alma, cuerpo, y sutano de tal es la misma cosa, cuerpo, alma, espíritu. ¿Ven ustedes? Es cuerpo, alma, espíritu. Ahora, este hombre es malo, vil, engaña, roba, miente, comete adulterio, cualquier cosa mala que él pueda hacer. Pero este hombre está lleno de amor, paz, gozo. Ambos tienen alma, cuerpo y espíritu. Pues, ¿cuál es la diferencia? Este hombre puede regresar y decir, yo recuerdo a mi mamá, recuerdo cosas que hicimos cuando éramos muchachos. Ambos pueden, ambos tienen espíritus, ambos tienen almas, ambos tienen cuerpos, pero la naturaleza del espíritu de este hombre es mala. La naturaleza del espíritu de este hombre es buena, ¿ven? Así que la naturaleza del espíritu es el alma del hombre, ¿ven? Así que ahora, ¿Dios está tratando de entrar en qué? Al espíritu y al corazón del hombre. Donde el espíritu está, es en el corazón. Párrafo 104. Ustedes saben, y la ciencia dijo, como yo nunca terminé eso, que el hombre no podía pensar con su corazón. Y la ciencia comienza a descubrir que hay un pequeño compartimiento en el corazón humano, no en el corazón animal, sino en el corazón humano, que ni siquiera tiene una célula de sangre. No hay nada. Ellos dijeron, ese debe ser el lugar que ocupa el alma o el espíritu. Solo déjenlos en paz. Ellos tomarán sus propias tonterías y probarán a Dios. Eso es correcto. Dios hace que los necios testifiquen de él. Amén. Ahora, allí está. Grandes títulos en el periódico. La hijita del hermano Bose dijo, hermano Branham, ¿sabe lo que usted estaba diciendo el otro día? Dijo, mire, la ciencia ya lo descubrió. Yo dije, pues bendito sea Dios. Quiero eso, hermana. Quiero eso. El alma del hombre es la naturaleza del espíritu. Y el espíritu mora en el corazón del hombre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo. Si por el tiempo, Dios, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje Apocalipsis capítulo 4, parte 2, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de enero del año 1961.
Agradeciendo a Dios y a todos vosotros, vamos a terminar este compañerismo. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este privilegio, por esta oportunidad, Señor, que tú nos has dado en esta tarde y noche de conocer más profundamente de quiénes somos nosotros, siendo trino, cuerpo, espíritu y alma, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, también en este mensaje hemos aprendido de que tú enviaste una señal. Un arco, Señor, que estaba dando el pacto para Noé, allá en el tiempo de Noé, oh Padre amado, cuando vino Adán en la escena, pues tuvieron que pasar 7 décadas para que Enoch vaya en la escena como en el rapto. Luego estaba Noé, oh Padre. Entonces Noé tuvo que venir un examen, perdón, vino un mensaje glorioso. En el tiempo y la sazón, Señor, vino un mensaje y eso fue un mensaje para Noé. Y él ha predicado más de 120 años, vino el diluvio y perecieron todos los habitantes. Pero, oh Padre amado, tú enviaste, dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal. Señal del pacto entre mí y la tierra. No dice entre mí y Noé, sino entre mí y la tierra, oh Padre amado. Entonces aquí estamos sobre este espacio llamado tiempo, Padre, y nosotros estamos dirigiéndonos al pacto eterno que tú nos enviaste, Señor. Muchas gracias por este privilegio. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo, agradeciendo a ti y a todos mis hermanos, Señor, por habernos dado este privilegio. Nos despedimos, no de tu presencia, más bien, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu en todo lo que hagamos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Ven a Dios y dale gloria, porque Dios la hora de su juicio. Amén. Dios le bendiga, hermana Margarita. Shalom. Hermano José, Dios le bendiga. Hermano Alfonso, Dios me lo bendiga. Amén. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Los sobrevivientes de Israel se
Teofanía.